dinámico la cosa, sino sencillamente la interferencia de una radio, no sé cuál, que bueno, la capta en su propio equipo de sonidos y hizo lo posible para reducirla al máximo. Intentaremos que hoy también se reduzca al máximo, pero por momentos puede que escuchen sin melodías atrás, no es un delirio, hay melodías atrás. Bueno, eso, en principio, y aprendiendo un poco la experiencia de ayer, vamos a hacer un corte entre la conferencia y el panel, pero sugiero que, atendiendo sobre todo las razones horarias, así que estamos empezando con casi 20 minutos de retraso, el corte sea realmente 5 o máximo 10 minutos para que no nos pasemos de la hora y bueno, no caigamos en cierto efecto dominó por el horario, que va a ser muy incómodo a la hora de cerrar. Eso nada más. Bueno, vamos a empezar si ustedes quieren. L'exposé de ce matin va être moins systématique que celui d'hier soir. La presentación de esta mañana va a ser bastante menos sistemática que la de anoche. Parce que c'est surtout ici que se trouve ce que j'appelais un work in progress. Bueno, porque es aquí donde se encuentra lo que anoche llamé el work in progress. Je vais parler de trois points essentiellement. Voy a hablar esencialmente de tres puntos. De la monade psychique. De la monade psychique. Du flux psychique. Del flujo psíquico. Et de l'imagination constituante. Y de la imaginación constituyente. Dans les trois, en las tres, je vois des réalisations. Veo realizaciones. De ce que j'appelle l'imagination radicale. De lo que llamo la imaginación radical. Bien entendu, ça c'est une remarque préliminaire. Por supuesto, es una observación preliminar. Dans le monde psychique, nous n'avons pas à faire avec des objets. En el mundo psíquico no tenemos que vernosla con objetos. On peut bien classer, ranger dans des tiroirs, diviser. Que uno pueda ubicar y colocar en cajones bien divididos. Nous avons des processus. Sino que tenemos procesos. Et des aspects de ces processus. Y aspectos de esos procesos. Je crois que ça se verra pendant l'exposé. Creo que eso se verá en el momento de exponerlo. Alors d'abord, cette notion de la monade psychique. Entonces, primero, esta noción de la monada psíquica. C'est-à-dire l'idée qu'au noyau de la psyché et au départ de son histoire. Es decir, que en el núcleo de la psyché y en el principio de su historia. Le sujet est une monade. El sujeto es una monada. Et comme disait Leibniz, y como decía Leibniz, la monade n'a pas de fenêtre. La monada no tiene ventana. Cette monade psychique est fermée sur elle-même. Esta monada psíquica está cerrada sobre sí misma. Et d'une certaine façon, elle forme un monde complet en soi. Y de cierto modo forma un mundo completo en sí. Pourquoi cette idée n'est pas une invention, une fiction, quelque chose d'arbitraire? Pourquoi cette idée n'est pas une fiction, une invention ou un arbitraire? Je crois que nous pouvons le montrer de deux façons, selon deux démarches. Je crois que nous pouvons le montrer de deux manières, suivant deux trámites. Une démarche qu'on peut appeler regrediente. Un trámite que nous pouvons appeler regrediente. Ou analytique. Ou analytique. C'est-à-dire partir de ce que nous fournit la vie psychique. À tous ces états. Es decir, partir de lo que nos brinda la vida psíquica en todos sus estados. Essayer de remonter en arrière. Tratando de ir hacia atrás. Pour voir qu'est-ce que tout cela présuppose au départ. Para ver qué es lo que todo eso presupone desde el principio. Et puis une démarche progrediente. Y luego un trámite progrediente. Ou synthétique. O sintético. C'est-à-dire repartir de cette monade. Es decir, repartir, volver a partir de esa monada. Et avec toutes les aventures qui lui adviennent dans sa vie. Y que con todas las aventuras que le advienen en su vida. Montrer qu'on aboutit bel et bien au sujet humain tel que le connaissons. Mostrar que se llega directamente al sujeto humano tal como nosotros lo conocemos. Alors, aujourd'hui je parlerai surtout de cette démarche regrediente. Entonces, ahora voy a hablar en particular de ese trámite regrediente. À partir du matériel que fournit surtout la psychanalyse, bien sûr. A partir del material que nos brinda sobre todo el psicoanálisis, por supuesto. Mais même l'observation commune. Pero también la observación común.
Il y a d'abord l'interprétation du rêve. Et là, primero la interpretación del sueño. L'interprétation des fantasmes. L'interprétation des fantasmes. Mais même l'observation diurne des humains socialisés. Pero incluso la observación diurna de los humanos socializados. Qui montre de façon irréfutable. Que muestra de manera irrefutable. Un égocentrisme irréductible du sujet. Un égocentrisme irréductible del sujeto. Et malgré quelques apparences, un égocentrisme quasi absolu. Y a pesar de algunas apariencias, un egocentrismo casi absoluto. Nous savons que le rêve et le fantasme sont absolument égocentriques. Sabemos que el sueño y el fantasma son absolutamente egocéntricos. Et plient tout. Y pliegan todo. Au désir et au mode de représenter de leur sujet. Al deseo y al modo de representar ese sujeto. Entre parenthèses, j'insiste sur cette expression, les modes de représenter. Entre paréntesis, insisto en esta expresión, los modos de representar. Parce que comme vous le savez, la conception freudienne de l'interprétation des rêves. Porque como ustedes saben, la concepción freudiana de la interpretación de los sueños. Voit essentiellement dans les rêves la réalisation d'un désir. Ve esencialmente en los sueños la realización de un deseo. D'un souhait sexuel infantil. De un deseo, de un anhelo sexual infantil. Je pense quant à moi que c'est certes correct. Yo pienso ciertamente que soy correcto. Mais je pense aussi que le rêve nous donne à voir. Pero pienso también que el sueño nos da a ver. Les modes de représenter de leur sujet. Los modos de representar su sujeto. Et cet aspect du rêve est tout aussi important. Y este aspecto del sueño es igualmente importante. Aussi bien du point de vue théorique que du point de vue clinique. Tanto desde el punto de vista teórico como desde el clínico. Le sujet diurne est toujours. El sujeto diurno siempre está. L'origine des coordonnées pour le rêve. Siempre es el origen de las coordenadas para sí mismo. Son ici et son maintenant, sont ici et le maintenant tout court pour lui. Su aquí y ahora, son el aquí y ahora para él. L'espace et le temps qui comptent pour lui. El espacio y el tiempo que cuentan para él. Sont l'espace et le temps qui lui sont. Lui seront, lui ont été directement accessibles. Son el espacio y el tiempo que le fueron, le son y le serán directamente accesibles. Pensons en particulier au fait que pensemos en particular en el hecho de que para todos nosotros tout ce qui se déroule dans le temps, todo lo que se desarrolla en el tiempo n'est vraiment significatif et pertinent, no es verdaderamente significativo y pertinente que dans la mesure où il tombe à l'intérieur de l'horizon, más que en la medida en que cae en el interior del horizonte, que nous espérons bien nous être impartis, c'est-à-dire en deçà de notre terre. Que nosotros esperamos que nos sean en parte, es decir, de este lado. Bien sûr, il y a des fois où l'autoconservation du sujet est surmontée. Et, por supuesto, hay momentos en que la autoconservación del sujeto es superada. Mais cela se fait toujours pour la conservation de quelque chose. Pero eso se hace siempre para la conservación de algo. Qui est pour le sujet. Que es para el sujeto. Plus important que la vie. Más importante que la vida. Par exemple, l'image de soi, l'identité, le narcissisme et la bonheur. Por ejemplo, la imagen de sí, la identidad, el narcisismo. Ou lorsqu'il s'agit d'une préférence pour l'objet sur soi-même. O cuando se trata de una preferencia del objeto por sí mismo. Cela se fait en fonction des investissements propres du sujet. Y se hace en función de los investimentos propios del sujeto. L'existence même des autres. La propia existencia de los otros. N'est et ne peut être conçue. No es ni puede ser concebida. Qu'à partir des chaînes et des formes propres du sujet. Más que a partir de las cadenas y de las formas propias del sujeto. Il y a un solipsisme plus ou moins démentiel du sujet. Hay un solipsismo más o menos demencial del sujeto. Et même du sujet diurne. E incluso del sujeto diurno. Qui ne cède que pour partie. Que no cede sino en parte. Au cadre que lui impose la socialisation. Al marco que le impone la socialización. Et même alors. Et incluso entonces. Il ne le fait que pour laisser la place à un solipsisme collectif. No lo hace sino para dejar el lugar a un solipsismo colectivo. Le rêve, les fantasmes, les débris même diurnes. El sueño, el fantasma, las soñaciones diurnas incluso. Montre d'une part que dans le monde psychique profond,
encuentra por una parte que en el mundo psíquico profundo. La représentation est en premier lieu. La représentation est en premier lieu. Incarnation ou réalisation du désir du sujet psychique. Incarnation ou réalisation du désir du sujet psychique. Qui vise à la règle de plaisir. Pardon. Qui vise. Ah, si, qui apunta. À l'affect de plaisir. À un affecto de plaisir. La nature de ce plaisir. La naturaleza de ce plaisir. Fait évidemment question. Evidentemente, hace una cuestión. Il y a un plaisir de la représentation pour elle-même dans le monde psychique. Hay en el mundo psíquico un placer de la representación por sí misma. Mais il y a, au-dessus de tout le reste. Pero también hay, por encima de todo el resto. Le plaisir de faire sens. El placer de hacer sentido. Même au détriment du plaisir au sens habituel. Incluso en detrimento del sentido en el sentido habitual. Mais nous ne devons pas comprendre cela. Pero no debemos entender eso. Comme l'injonction par un maître. Como la injunción por un maestro. Qui serait le désir. Que sería el deseo. Un serviteur. A un servidor. Un amo. A un servidor. Processus représentatif. El proceso representativo. D'avoir à présenter ce qui satisfait le désir. De tener que presentar lo que satisface el deseo. Nous ne lisons le désir dans l'inconscient. No leemos el deseo en el inconsciente. Mais aussi on peut dire le désir en soi et pour soi. Sino, podemos decir el deseo en sí y por sí. N'existe que dans et par la représentation qui le réalise ou le réalisera. No existe sino por medio de por la representación que lo realiza o lo realizará. Il est impossible de concevoir un désir nu ou aveugle. Es imposible concebir un deseo desnudo o ciego. Un désir que ne soit pas désir de quelque chose. Un deseo que no fuera deseo de algo. Ce quelque chose dans le monde inconscient, c'est pas un objet, même entre guillemets. Ese algo en el mundo inconsciente es un objeto, incluso entre comillas. Mais un état de la psyché. No es eso, sino un estado de la psyché. Qui est désiré. Que es deseado. Parce qu'il est indissolublement lié comme tel à un affect. Porque está indisolublemente ligado como tal a un afecto. Il y a donc dans le monde inconscient, entonces, en el mundo inconsciente, immanence, inhérence réciproque, e inherencia recíproca, de la représentation du désir et de l'affect, de la representación del deseo y del afecto, plus exactement des trois flux, más exactamente de los tres flujos, que par abstraction nous distinguons à partir de la vie consciente, que por abstracción distinguimos a partir de la vida consciente. C'est précisément cette inhérence réciproque de ces trois flux. Es precisamente esa inherencia recíproca de esos tres flujos qui nous renvoie irrésistiblement à une unité première. Que nos envía irresistiblemente a una unidad primordial. Monádica. Monádica. Où la représentation égale le désir égale le plaisir. Donde la representación igual al deseo iguala al placer. Et donc les traces. Sont accessibles, y cuyas huellas son accesibles dans l'inconscient que nous connaissons. En el inconsciente que conocemos. D'autre part, por otra parte, nous avons, comme on l'a rappelé hier, la toute-puissance magique de la pensée. Tenemos, como lo recordábamos ayer, la omnipotencia mágica del pensamiento. Et je répète ce que j'ai dit hier. Y repito lo que dije ayer. Que cette toute-puissance n'est pas magique. Que esa potencia no es mágica, mais elle est bien, bel et bien réelle, sino que es directamente real. Si l'on considère la seule chose qui psychanalytiquement nous importe, si consideramos la única cosa que psicoanalíticamente nos importa, c'est-à-dire l'inconscient. Es decir, el inconsciente. Je désire que quelqu'un soit mort. Deseo que alguien muera. Je rêve qu'il est mort. Sueño que está muerto. La pensée est toute puissante, elle s'est réalisée dans le rêve. El pensamiento es omnipotente y se ha realizado en el sueño. Ensuite, luego, il ne s'agit pas évidemment de penser. No se trata evidentemente de pensar. Il s'agit du flux psychique lui-même. Se trata del flujo psíquico mismo. Qui se crée constamment.
che si crea costantemente. En créant le sujet et un monde pour le sujet. Creando un soggetto e un mondo per il soggetto. Mais dans cette condition, dire que dans l'inconscient. Pero en esa condición, es decir, que en el inconsciente. Ce flux est tout puissant. Y ese flujo es omnipotente. Devient pratiquement une tautologie. Si convierte prácticamente en una tautología. Même si cette tautologie possède une importance fondamentale. Incluso si esta tautología posee una importancia fundamental. Je rappelais encore hier la formulation de Freud. Incluso ayer recordé la formulación de Freud. Dans l'inconscient, rien ne peut distinguer. En el inconsciente, nada puede distinguir. Une représentation investie d'affect. Una representación investida de afecto. D'une réalité. De una realidad. Au départ, donc, le monde pour le sujet. Entonces, al principio, el mundo para el sujeto. C'est le sujet lui-même. Es el propio sujeto. Et c'est ce qui se traduit par le fait y esto es lo que se traduce por el hecho que lorsqu'un premier quasi-objet commence à surgir, que cuando un primer quasi-objeto empieza a surgir, il ne peut être appréhendé, no puede ser aprehendido, non pas même comme une partie de soi, no incluso como una parte de sí, mais dans l'identité, comme soi, sino en la identidad como sí. C'est le sens de la fameuse phrase de Freud que je citais, es el, et des mousses. Et c'est le sentido de la famosa phrase de Freud que je citais. Je suis le sein. Soy el pecho. Ce n'est que par la suite. No es, sino después. Que différenciation et articulation sont élaborées. Que diferenciación y articulación son elaboradas. Mais le monde a s'est créé. Pero el mundo ha sido creado. Restera toujours un monde. Du sujet et pour le sujet. Seguirá siendo así un mundo del sujeto y para el sujeto. Nous voyons encore cela. Vemos incluso nuevamente eso. Dans le fait que le rêve ou même le fantasme. En el hecho de que el sueño e incluso el fantasma. Tout en tenant compte des différenciations et des articulations. Dando cuenta de las diferenciaciones y de las articulaciones. Que impose le développement ultérieur du sujet. Que impone ulterior del sujeto affiche un mépris souverain et muestra un desprecio soberano pour les lois de la logique et de la réalité. Por las leyes de la lógica y de la realidad. On peut voir aussi podemos ver también la même situation dans le fantasme. La misma situación en el fantasma. La planche de Pontalis avait écrit il y a longtemps. La planche de Pontalis avait écrit déjà ce tiempo. Que le sujet est à toutes les places de son fantasme. Que la fantasma. Est à toutes les places. Sí, que el sujeto está en todos los lugares de su fantasma. C'est sans doute vrai. Es sin duda cierto. Mais on peut dire plus. Pero podemos decir más también. Superficiellement, le plaisir fantasmatique. Superficialmente, el placer fantasmático. A sa source dans l'identification du sujet. Tiene su origen en la identificación del sujeto. Avec un des personnages de la scène. Con uno de los personajes de la escena. Mais une considération plus précise. Pero una consideración más precisa. Nous fait comprendre la permutabilité des rôles dans la scène fantasmatique. Nos hace comprender la permutabilidad de los roles en la escena fantasmática. Ou plus exactement. O más exactamente. Nous fait voir que cette permutation. Nos hace ver que esa permutación. Est perpétuellement toujours déjà accomplie. Es perpetuamente, está perpetuamente siempre ya cumplida. Finalement, on constate que le sujet est la totalité de la scène. Finalmente se comprueba que el sujeto es la totalidad de la escena. Et il est aussi le projecteur. Y es también el proyector. Qui illumine tantôt cet endroit, tantôt cet autre. Que ilumina tanto un lugar como otro. Le fantasme est donc un fragment plus ou moins cristallisé. El fantasma es entonces un fragmento más o menos cristalizado. Du flux psychique investi de façon privilégiée. Del flujo psíquico investido de una manera privilegiada. Dans lequel le sujet inconscient crée un monde régressif. En el cual el sujeto inconsciente crea un mundo regresivo. Auquel il ne manque rien pour son plaisir. En el cual no falta nada para su placer. Et donc tous les éléments sont formés à l'image de son désir. Y cuyos elementos todos están formados a imagen de su deseo. L'ensemble incarnant dans l'imagination. El conjunto encarnando en la imaginación.
un état où le sujet tente de retrouver un état en el cual el sujeto intenta reencontrar la plénitude monadique à jamais perdue. La plénitude monádica perdida para siempre. Bien entendu, à partir du moment. Por supuesto, a partir del momento. La monada psíquica, como lo verá, es rota. Y que, como veremos, la monada psíquica está rota. Cette tentative de récupérer le passé monadique. Esa tentativa de recuperar el pasado monádico. Ne peut jamais réussir. No puede nunca lograrse. Et ne peut être qu'en partie réalisé. Y no puede ser realizada sino en parte. Par l'omniprésence du sujet dans la scène. Por la omnipresencia del sujeto en la escena. La scène regardée et le regard sur la scène. La escena mirada y la mirada sobre la escena. La différenciation qu'a subi le sujet. La diferenciación que ha sufrido el sujeto. Cliva jamais la psyché avec elle-même. Cliva para siempre a la psiquis. Con respecto a ella misma. Mais c'est la monade qui reste toujours le maître d'ouvrage. Pero es la monada la que permanece siendo el maestro mayor de obra. Si elle ne peut, si elle ne peut plus être le maître d'œuvre. Si tu no puedes seguir siendo el maestro de la obra. En architecture, on distingue le maître d'ouvrage. En arquitectura se distingue el maestro de obra. C'est celui qui passe la commande. Es el que hace el pedido. Et le maître d'œuvre. Y el maestro de obra. Le maître de travail. El que dirige el trabajo. Qui est celui qui exécute. Qui es aquel que ejecuta. Qui est généralement l'architecte. Y que es generalmente el arquitecto. Et enfin. Y finalmente. Ce n'est que dans la monade que l'on peut chercher. No es más que en la monada donde puede buscarse. L'origine effective du chef projectif. El origen efectivo de la toute puissance de la omnipotencia que le sujet une fois qu'il est obligé de l'abandonner que el sujeto una vez que está obligado a abandonarlo transfiere sur la mère sobre la madre ou le tenant lieu de la mère o quien hace las veces de la madre et par la suite sur une série d'imagos y así sucesivamente sobre una serie de imagos qui dépendent de son histoire personnelle que dependen de su historia personal et du type de socialisation à laquelle il a été soumis y del tipo de socialización a la cual ha estado sometido le père, Dieu, el padre, el Dios, los jefes, los espíritus. Alors voilà pour ceux qui vous permet, je pense. Entonces, bueno, y aquí lo que nos permite, pienso. De parler de la monade psychique. Hablar de la monada psíquica. Nous devrions, mais nous ne pouvons pas le faire maintenant. Deberíamos, pero no lo vamos a hacer ahora. Compléter cette considération. Completar esta consideración. Par ce que j'ai appelé la voie progrediente. Por lo que yo he llamado la vía progrediente. C'est-à-dire repartir. Es decir, volver a partir de la monada pour essayer de reconstituir l'histoire du sujet para tratar de reconstituir la historia del sujeto comme je l'ai en partie fait dans l'institution imaginaire como lo he hecho en parte en la institución imaginaria le chapitre 6 en el capítulo 6 je n'insisterai pas là-dessus maintenant no voy a insistir sobre eso ahora je voudrais seulement solamente querría ouvrir une parenthèse abrir un paréntesis pour expliciter pourquoi para explicitar por qué l'imagination radicale humaine la imaginación radical humana est spécifique à l'espèce humaine específica de la especie humana même y compris dans la phase de la monade psychique inclusive en la fase de la monada psíquica c'est-à-dire en quoi elle se distingue es decir, en qué se distingue de ce que nous pouvons à bon droit de lo que podemos con justa razón appeler l'imagination animale llamar la imaginación animal, por ejemplo
Bon, si nous prenons l'imagination dans une étape développée. Bueno, si tomamos la imaginación en una etapa desarrollada. La réponse n'est pas difficile. La respuesta no es difícil. L'imagination animale est répétitive. La imaginación animal es repetitiva. Elle produit toujours les mêmes images. Produce siempre las mismas imágenes. Et ces images, cette répétition, sont fonctionnelles biologiquement. Y esas imágenes y repeticiones son funcionales biológicamente. L'imagination radicale humaine est constamment créatrice. En el caso de la imaginación radical humana, es constantemente creativa. Et ces produits ne sont pas servis à la fonctionnalité. Y sus productos no están sometidos a la funcionalidad. Mais lorsque nous en arrivons à la monade. Pero cuando llegamos a la monada. La question se pose quand même. La cuestión se plantea. Qu'est-ce qui la différencie de ce que ça pourrait, de ce que pourrait être? ¿Qué es lo que la diferencia de lo que podría ser? La vie psychique d'un nouveau-né mammifère. La vida psíquica de un recién nacido mamífero. Je pense que la différenciation, ce n'est pas la clôture. Pienso que la diferenciación no es el cierre, la clausura. Qu'on devra sans doute retrouver partout. Que deberemos sin duda encontrar en todas partes. Ni même ce que j'ai appelé l'identité. Ni siquiera lo que he llamado la identidad. Moi, être. Yo, ser. Bien que sans doute, si on pouvait voir de près. Bueno, aunque a pesar de todo, si pudiéramos ver un poco más minuciosamente. Celle-ci devrait être prise autrement chez les animaux. Esta debería ser tomada de otra manera, en el caso de los animales. Mais la différence essentielle se trouve. Pero sí, la diferencia esencial se encuentra. Dans la puissance de la représentation. En el poder de la potencia de la representación. Ce que Freud appelait l'hallucination. Lo que Freud llamaba la alucinación. La capacité de satisfaction hallucinée. La capacidad de una satisfacción alucinada. Ce qui revient au même avec la toute-puissance. De la pensée, lo que equivale a lo mismo en el caso de la omnipotencia del pensamiento, es decir, una vez más, ça, c'est très important, y esto es muy importante, la déconnexión virtual avec le somatique, la desconexión virtual con lo somático, ou mieux avec le fonctionnel, o mejor aún con lo funcional. Et c'est dans ce central quasi exclusif sur la représentation. En ese centrado casi exclusivo sobre la representación. Qu'on peut voir la radicalité de l'imagination humaine. Donde podemos ver la radicalidad de la imaginación humana. On peut exprimer tout cela encore autrement. Incluso podemos expresar esto de otra manera. C'est-à-dire que dès le stade monadique. Quiere decir que desde el estadio monádico. Il y a quête du sens. Hay búsqueda de sentido. Et réalisation du sens. Y realización del sentido. Indépendamment de la dimension somatique. Independientemente de la dimensión somática. Et même indépendamment de la dimension du plaisir. E incluso independientemente de la dimensión del placer. Même fantasmatique. Incluso fantasmático. Puis cette quête. Y luego esa búsqueda. Peut conduire et conduit si souvent. Y puede conducir y conduce muchas veces. À la mort. A la muerte. Comme encore une fois dans le cas de l'anorexie psychique du nourrisson. Como una vez más en el caso de la anorexia psíquica del recién nacido. Évidemment beaucoup plus dans le cas des individus adultes. Incluso mucho más en el caso de los individuos adultos. Alors une deuxième parenthèse. Bueno, entonces un segundo paréntesis. C'est la question de l'universalité et de la singularité. Es la cuestión de la universalidad y de la singularidad. De cette imagination radicale déjà à l'étape de la monade. De esta imaginación radical y ya en la etapa de la monada. Ici nous rencontrons encore une de ces énigmes. Aquí encontramos nuevamente uno de esos enigmas. Que la psyché produit si souvent. Que la psyché produce tan a menudo. Ces déterminations qu'on vient de dire et toutes celles qu'on déploiera par la suite. Esta determinación, hay que decirlo, y todo lo que vamos a desplegar luego. Et toutes celles qu'on trouve chez Freud. Y lo que encontramos en Freud. Sont universelles. Son universales. Tous les humains sont cela. Todos los humanos son eso. Et dans tous les cas, il y a des constantes. Y en todos los casos hay constantes. Dans l'histoire et l'organisation du flux psychique. La historia y la organización del flujo psíquico.
que l'on retrouvera partout, que vamos a encontrar en todas partes, c'est-à-dire des universaux effectifs et incarnés, es decir, universales, efectivos y encarnados. Et la seule question, c'est quels sont ces universaux? Y la única cuestión es cuáles son esos universales. Par exemple, Freud, por ejemplo, para Freud, el Edipo, l'estado oral, anal, genital, o los estadios orales, anales, genitales, son de tels universaux. Son tales universales. Mais en même temps, nous avons une singularité tout aussi évidente de chaque psyché. Tenemos una singularidad igualmente evidente de cada psyché. Un être ainsi unique, un ser así único, qu'on retrouve à toutes les étapes de son histoire, que encontramos en todas las etapas de su historia. Je ne veux pas discuter à fond cette question. No voy a discutir a fondo esta cuestión. Je rappelle seulement que c'est une question que Freud lui-même rencontre inévitablement. Recuerdo únicamente que es una cuestión que Freud rencuentra inévitablemente. Sous des multiples formes. En múltiples formas. Bien que sa tentation permanente. Aunque su tentación permanente. Est de la réduire. Es la de reducirla. En ramenant la singularité du sujet. Llevando la singularidad del sujeto. À l'effet combiné. Al efecto combinado. D'un premier fond donné, de un primer fondo dado, ce qu'il appelle le facteur constitutionnel, es lo que llama el factor constitucional, et d'une histoire qui est survenue au sujet, y de una historia que le ha sobrevenido al sujeto, et qu'il appelle par moments, ce qui est tout à fait caractéristique, y lo que él llama por momentos es absolutamente característico, des facteurs accidentels. Factores accidentales. Je crois que le premier texte où il utilise cette expression, creo que el primer texto en el que utiliza esta expresión, c'est les trois essais sur la théorie de la sexualité. Son los tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad. Il en résulterait, entonces, de ahí resultaría, qu'une analyse parfaite ou idéale, que un análisis perfecto o ideal, devrait pouvoir retrouver tous les facteurs accidentels, debería poder reencontrar todos los factores accidentales, dirions plutôt aujourd'hui tous les facteurs historiques, hoy día diríamos los factores históricos, qui ont joué un rôle dans l'histoire de ce sujet particulier, qui han jugado un rol en la historia de ese sujeto particular, et donc de réduire, y por lo tanto de reducir, l'apparente singularité du sujet, la aparente singularidad del sujeto, ce qui fait que moi je suis moi et que vous êtes vous, et nous sommes pas pareils, lo que hace que yo sea yo y ustedes sean ustedes y no seamos parecidos, à des variations de cette dotation initiale, a variaciones de esta dotación inicial, du fond constitutionnel, del fondo constitucional. Il va de soi que ce programme ne peut jamais être réalisé. Bueno, cae por su peso que ese programa nunca va a poder realizarse. Et que donc cette réponse reste en un sens tout à fait verbal. Y que por lo tanto esa respuesta queda esencialmente completamente verbal. Au mieux un postulat. En todo caso, cuanto más un postulado. Mais Freud lui-même n'est pas satisfait de sa réponse. Pero el propio Freud no está satisfecho con su respuesta. Comme le montrent ses retours répétés sur la question. Como lo soit. Como lo muestran sus reiteradas repeticiones sobre el tema de la elección de neurosis. Ou les idées qui apparaissent dans les écrits de 1920, des années 1920. O las ideas que aparecen en los escritos de los años 20. Sur des différences de quantité d'énergie d'investissement. Sobre las cantidades de energía de investidura. Ou des différences qualitatives de cette énergie. O de las diferencias qualitativas de esa cantidad de energía. C'est les expressions qu'ils utilisent dans les textes sur la sexualité féminine. Son las expresiones que utilizan los textos sobre sexualidad femenina. Quelques conséquences psychologiques de la différence anatomique des sexes. Y sobre que en algunas diferencias psicológicas de la différence anatomique. Oui, la différence anatomique. Sí. Et même dans l'analyse terminable et interminable. Incluso en análisis terminable e interminable. On voit la question à laquelle il n'est pas donné une réponse. Vemos la cuestión, la cosa a la cual no le ha dado una respuesta. Pourquoi certains patients, ¿por qué ciertos pacientes, beaucoup plus que d'autres, mucho más que otros, s'avèrent incapables de surmonter, se manifiestan incapaces de superar, le roc, la roca, du refus de la féminité, del rechazo de la feminidad. Bon, je laisse ces questions-là. Bueno, dejo estas cuestiones.
nos faire réfléchir. La menciono para que podamos reflexionar. Et je passe maintenant à la question du flux. Y paso ahora a la cuestión del flujo. Du flux psychique. Psíquico. Alors avec l'état monadique. Bueno, entonces con el tiempo monádico. Nous avons une coupure dans la relative continuité de la vie. Tenemos un corte con la relativa continuidad de la vida. On peut dire que la vie à cette étape crée son contraire absolu. Podemos decir que la vida en esa etapa crea su contrario absoluto. Un état de clôture rigoureuse et totale. Un estado de clausura, de cierre riguroso y total. Afonctionnel et antifonctionnel. Afonctionnel y antifonctionnel. Ce qui, dans l'ordre du vivant, se rapproche le plus de la mort. Lo cual, en el orden de lo viviente, es lo que más se acerca a la muerte. Mais cette création est enclose dans un corps vivant. Pero esa creación está dentro de un cuerpo vivo. Qui continue de fonctionner. Que sigue funcionando. Qui est, pour ainsi dire, animé par que está, une psyché animale. Por así decir, animado por una psiquis animal. Et au sein duquel l'émergence de la monade. Y en el interior del cual la emergencia de la monada. Constitue une rupture potentiellement létale. Constituye una ruptura potencialmente letal. Ce qu'on peut appeler le psychisme animal. Lo que podemos llamar el psiquismo animal. Devenu infrapsychisme humain. Convertido en infrapsychismo humano. Psychisme somatique, si vous voulez. Psychisme somatique, si ustedes quieren. Continue de fonctionner. Sigue funcionando. En même temps, bien sûr, que ses supports somatiques. Al mismo tiempo como soporte somático. Mais son fonctionnement est lourdement perturbé. Pero su funcionamiento está pesadamente perturbado. Et certains de ces dispositifs sont carrément fracturés. Y algunos de sus dispositivos están directamente fracturados. Car ces instances intégratives. Porque esas instancias integrativas. Se trouvent en conflit. Están en conflicto. Avec l'autofinalité absolue de la monade. Con la autofinalidad absoluta de la monada. Et nous avons ici l'origine. Y tenemos aquí el origen. De la décence. De la décence. De la séparation. De la séparation. Proprement et exclusivement humaine. Propiamente y exclusivamente humana. De l'âme et du cœur. De l'alma y del cuerpo. On peut dire que la psyché devra réinvestir ce corps. Podremos decir que la psique deberá reinvestir ese cuerpo. Qu'elle est elle-même. Que ella misma es. Sans jamais le devenir définitivement sin, et exhaustivement. Sin jamás devenirlo definitiva y exhaustivamente. La rupture de la monade se fait sous la pression du besoin somatique. La ruptura de la monada se hace bajo presión. Du besoin de la necesidad somática. De la faim. Del fin. Cas de l'anorexie du nourrisson. Por ejemplo, el caso de la anorexia del recién nacido. Qui montre que nous devrions même qualifier cette que, idée. Que muestra que incluso deberíamos calificar esa idea. Mais même la satisfaction du besoin somatique. Pero incluso la satisfacción de la necesidad somática. Conduit généralement à une première différenciation. Conduce generalmente a una primera diferenciación. Le plaisir d'être auprès de soi de la monade. El placer de estar cerca de sí de la monada. Se double du plaisir d'organe de la zone orale. Se duplica con el placer de órgano de la zona oral. Qui conduit à l'investissement indifférencié. Que conduce al investimiento indiferenciado. De cette zone et de ce plaisir comme tel. De esa zona y de ese placer como tal, del placer oral. Más cerca, sí. Como yo también me manico. ¿De moi, ça va? Yo más lejos o más cerca. Ah, más lejos, igual. Mais il est généralement impossible. Pero generalmente es imposible. D'obtenir une synchronisation parfaite. Obtener una sincronización perfecta. Du moment de fin de la satiété et de réveil du besoin. Del momento de fin de la saciedad y de despertar de la necesidad.
et de l'offre du sein de l'autre. Y de la oferta del pecho del otro. Donc il y aura tôt ou tard. Entonces habrá tarde o temprano. Déchirure de l'autosuffisance monadique. Bueno, un destrozamiento de la autosuficiencia monádica. Mais aussi et surtout. Pero así y sobre todo. Dès qu'il y a eu investissement de la zone orale. Desde que hubo investidura de la zona oral. Et que cette zone est devenue siège de plaisir. Que esta zona se ha convertido en sede de placer. Ce plaisir est recherché comme tel, indépendamment de tout besoin. Ese placer será buscado como tal, independientemente de toda necesidad. Succion du pouce de nourrisson. Por ejemplo, cuando los bebés se chupan el dedo. C'est-à-dire, dès cette étape, le plaisir est défonctionnalisé. Es decir, que a partir de esa etapa, esto está desfuncionalizado. Et c'est sur ce fond. Y es sobre ese fondo. De l'exigence d'un plaisir permanent. De la exigencia de un placer permanente. Que devient compréhensible. Que se vuelve comprensible. Le manque et le déplaisir qui l'accompagnent. La falta y el displacer que lo acompañan. En tant qu'étayage de la première différenciation. Como apuntalamiento de la primera diferenciación. Soit autre. Es decir, otra. L'autre à cette étape étant d'abord et avant tout le sein. El otro es en esa etapa, primero que nada, el pecho. Puis l'autre humain qui dispose de ce sein. Y luego el otro humano que dispone de ese pecho. La manière dont s'opère cette rupture. La manera como se opera esa ruptura. Que ne s'opère pas. O que no se opere. Define les premiers clivages dans les destins possibles du sujet. Define los primeros clivajes en el destino posible del sujeto. Mais dans la majorité écrasante des cas. Pero en la mayoría aplastante de los casos. Elle conduit à une situation que l'on peut décrire. Conduce a una situación que podemos describir. Comme la coexistence d'un résidu monadique inéliminable. Como la coexistencia de un residuo monádico ineliminable. Mais ineffable et inexprimable. Pero inefable e inexpresable. Avec l'explosion du flux psychique. Con la explosión del flujo psíquico. Qui présente le contraire rigoureux de tous les traits monadiques. Que presenta lo contrario riguroso de todos los rasgos monádicos. Avant tout par son auto-altération perpétuelle. Antes que nada por su autoalteración perpetua. Le flux représentatif étroitement considéré. El flujo representativo estrechamente considerado. Nous en fournit l'indice le plus flagrant. Nos provee de ello el índice más flagrante. Et auquel nous avons tous immédiatement accès. Y al cual todos inmediatamente tenemos acceso. Restez assis quelque part et fermez vos yeux. Uno está sentado en algún lugar, cierra los ojos. Et le film commence à tourner. Y bueno, y la película empieza a funcionar. Un film généralement tout à fait incohérent. Una película generalmente absolutamente incoherente. On passe de coq à l'âne. Donde se va de un lado al otro. D'une idée à un souvenir agréable. De una idea a un recuerdo agradable. Et puis un souvenir désagréable, sans rapport. Y luego un recuerdo desagradable sin relación. Autrement dit, même au niveau conscient le plus banal. Dicho de otro, en otras palabras, incluso en el nivel consciente más banal, y a un torrent de representaciones, hay un torrente de representaciones, une oscillation des affects, una oscilación de los afectos, un surgissement de désirs, y un surgimiento de los deseos qui ne tarit jamais, que jamás se agota. Bien entendu, ce flux. Por supuesto, ese flujo est défonctionnalisé dans son orientation. Está disfuncionalizado en su orientación. Il n'est pas soumis. No está sometido. Aux règles de la logique ensembliste. A las redes de la lógica conjuntista. Il manifeste normalement une créativité. Manifiesta normalmente una creatividad. Et il est généralement. Y generalmente. À distance. Está a distancia. Du fonctionnement somatique. Del funcionamiento somático. En outre, por otra parte, et parallèlement, y paralelamente, se manifeste ce que j'appelle l'imagination constituante, se manifiesta lo que yo llamo la imaginación constituyente, qui
forme le monde propre du sujet comme monde réel. Que forma il mondo proprio del soggetto come mondo reale? Qui s'éteigne. Che si appendala. Sur les débris fonctionnels. Sobre l'affetto funzionale. Et logique. E logico. De l'humain en tant qu'animal. Dell'umano come animale. Mais qui aussi subit décisivement. Pero che también sufre decisivamente. Les effets de l'intériorisation du monde social. Los efectos de la interiorización del mundo social. Qui a déjà commencé dès qu'il y a eu un premier échange avec la mère. Que ya comenzó desde que hubo un primer intercambio con la madre. Et cette imagination constituante. Y esta imaginación constituyente. Présente après la maturation de l'individu. Presenta luego de la maduración del individuo. Une stabilité très forte. Una estabilidad muy fuerte. Qui n'est perturbée que dans les états fortement pathologiques. Que no es perturbada sino más que en los estados fuertemente patológicos. Dans l'état de psychose hallucinatoire, par exemple. En los casos de la psicosis alucinatoria, por ejemplo. L'imagination constituante est ce qui a trait à la constitution d'objets. La imaginación constituyente es lo que tiene que ver con la. À la constitution d'objets. Con la constitución de objetos. Interne ou externe, d'ailleurs. Interna o externa, por otra parte. Sensible ou intelligible. O sensible o inteligible. Elle est largement partagée. Es ampliamente compartida. Dans ses produits. En sus productos. Génériquement. Genéricamente. C'est-à-dire à travers les êtres humains. Es decir, a través de los seres humanos. En tout cas, de la même société. En todo caso, de la misma sociedad. Elle est plus ou moins temporellement stable. Y es más o menos temporalmente estable. Dans la vie du sujet. En la vida del sujeto. Il y a donc trois formes de réalisation de l'imagination radicale. Hay por lo tanto tres formas de realización de la imaginación radical. La monade psychique. La monada psíquica. Le flux. El flujo. Représentatif. Affectif, désirant. Representativo, afectivo, deseante. Qui s'auto-altère constamment. Que se auto-altera constantemente. Et une imagination constituante. Y una imaginación constituyente. Moyennant laquelle le sujet peut en dire. Mediante la cual el sujeto podemos decir. Tout en ayant un monde propre. Teniendo un mundo propio. Participe aussi à un monde commun. Participa también de un mundo común. Alors, comme je l'ai déjà dit, après sa rupture, entonces, como ya dije, luego de su ruptura, la monade devient inaccessible directement. La monada se convierte en inaccesible directamente. Le flux d'auto-altération, el flujo de auto-alteración, se divise, se divide, en flux inconscient au sens fort, en flujo inconsciente, en el sentido fuerte, au sens dynamique, en el sentido dinámico, après refoulement, luego de la represión. Et flux conscient. Y flujo consciente. Alors que l'imagination constituante. Mientras que la imaginación constituyente. Est transversale à la distinction inconscient-conscient. Es transversal a la distinción inconsciente-consciente. Je veux dire par là. Quiero decir con esto. Que ma capacité de saisir ce verre comme objet. Que mi capacidad de tomar este vaso como objeto. N'est pas. Comme constitutive d'objet, no es como constitutiva de objeto, différente de ma capacité de penser ma colère, diferente de mi capacidad de pensar mi enojo, ou de trouver ma colère, o de probar mi enojo consciente, ni de ma capacité de constituer telle image, de mi capacidad de constituir tal imagen, dans un rêve, en un sueño. Dans un rêve, aussi bizarre soit-il, je vois des objets, des êtres humains, objetos, seres humanos, des maisons, des voitures, etc. Casas, autos, etc. Le processus de socialisation, el proceso de socialización, c'est-à-dire l'intériorisation qui commence avec. Decir, la interiorización que comienza con. Le premier contact avec la mère. El primer contacto con la madre.
de signification sociale. De significación social. Et qui ne se termine en fait qu'avec la mort du sujet. Et qui ne se termine effectivement sino con la muerte del sujeto. Transforme ces trois, ces éléments. Transforme ces éléments. En une organisation psychique multiplement stratifiée. En una organización psíquica múltiplemente estratificada. À laquelle correspondent les différentes topiques. A la cual le corresponden las diferentes tópicas. De Freud ou même. De Freud. Des auteurs ultérieurs à Freud. Incluso de los autores posteriores a Freud. Topiques qui, à mon avis, ne sont pas compatibles. Tópicas que, de mi criterio, no son incompatibles. Qui montrent différents aspects. Que muestran diferentes aspectos. De cette stratification psychique. De esa estratificación psíquica. Et bien entendu, cette stratification n'est pas une stratification. Y por supuesto esta estratificación no es una estratificación rígida geológica. Rígida geológica. C'est plutôt une stratification volcanique. Es más bien una estratificación volcánica. Où les couches se perpénètrent. Donde las capas se interpenetran. Et où parfois il y a des, y donde, des conduits de lava. Y donde por, a veces hay unos conductos de lava. Qui peuvent amener le magma du fond jusqu'à la surface. Que pueden llevar el magma del fondo hasta la superficie. Toujours est-il. Ocurre entonces. Que la vie du sujet. Que la vida del sujeto. Est définie. Definida. Plutôt déterminée. O más bien determinada. Par une tension perpétuelle. Por una tensión perpetua. Entre. Entre. Par deux tensions perpétuelles, excusez-moi. Por dos tensiones perpetuas. Pour le moins. Por lo menos. D'une part. Por una parte. Entre le noyau monadique. Entre el núcleo monádico. Repoussé. Repelido. Et rompu. Y roto. Et le flux d'auto-altération. Y el flujo de autoalteración. Parenthèse. Parenthèse. Une des significations de Freud. Una de las significaciones de eso que Freud. A appelé la pulsion de mort. Llamó la pulsión de muerte. Sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. Sobre la cual habría mucho que decir. C'est quand même incontestablement. Es incluso incontestablemente. La tendance de la psyché. La tendencia de la psyché. À retourner à cet état de quiétude et d'indifférenciation absolue. A ese estado de quietud e indiferenciación absoluta. Donc une première tension entre le noyau monadique et le flux. Una primera tensión entre el núcleo monádico y. Et le flux d'auto-altération. Y el flujo de autoalteración. Et une autre tension. Y otra tensión. Entre le monde psychique propre. Entre el mundo psíquico propio. Et le monde entre guillemets réel. Y el mundo entre comillas real. C'est-à-dire social. Y social. On peut l'exprimer aussi en disant. También podemos expresarlo diciendo. Entre ce qui fait sens pour soi. Entre lo que hace sentido para sí. Et ce qui fait sens pour les autres. Y lo que hace sentido para los otros. Et ça, évidemment, nous le vivons constamment. Y eso evidentemente lo vivimos constantemente. Si du moins nous vivons avec des yeux ouverts. Sí, si al menos vivimos con los ojos abiertos. Il suffit de se promener parmi les gens dans une foule. Hay que basta con pasearse entre la gente o entre una multitud. Ou de prendre le métro. O tomar el subte. Pour se demander, mais. Para preguntarse. Quel rapport j'ai avec tous ces gens. Bueno, ¿qué relación tengo yo con toda esa gente? Qu'est-ce qu'ils peuvent penser en ce moment? ¿Qué estarán pensando en este momento? Comment ils réagiraient si je commençais à dire ce que j'ai dans ma tête? ¿Cómo reaccionarían si yo empezara a decir todo lo que tengo en la cabeza? C'est-à-dire tout en étant parfaitement intégré dans la société. Es decir, incluso estando perfectamente integrado en la sociedad. De se sentir aussi radicalement étranger. Sentirse igualmente radicalmente extranjero, extraño todo eso. Même en tant qu'être conscient, dur, adulte. Incluso como ser consciente, maduro, adulto, etc. Encore plus. Más todavía. Dans les expériences critiques de la vie. En las experiencias críticas de la vida. Je pense évidemment à des circonstances plutôt désagréables. Pienso. C'est là que ça se voit. Et précisément des situations más bien désagréables. C'est là que ça intéresse.
Je sais ce qui m'intéresse. Parce que dans des moments de bonheur, je peux être très seul, mais je m'en fiche. Parce que dans les moments de félicité, je peux être seul, mais que m'importe. Mais si je quitte l'entreprise après avoir été licencié. Mais si je vais de l'entreprise après que me despidieron. Ou je rentre chez moi après avoir rompu avec la femme que j'aimais. Ou si je vuelvo à mi casa después de haber roto con la mujer que amaba. Où je sors de l'hôpital où le médecin m'a annoncé que j'ai un cancer. Ou salgo de l'hôpital donde el médico me anunció que tengo un cáncer. Alors, l'existence avec les autres apparaît comme une farce. L'existencia con los otros aparece como una farsa. Comme une dérision totale. Como una dérision totale. Je suis radicalement seul. Estoy radicalmente solo. Même en tant qu'encore une fois être conscient, adulte, etc. Incluso siendo consciente, adulto, etc. Alors, je voudrais terminer. Entonces, querría terminar. En parlant. Hablando. De las coacciones auxquelles sont soumis aussi bien le flux psychique a las cuales están sometidos tanto el flujo psíquico que l'imagination constituante como la imaginación constituyente. Le flux psychique est d'abord soumis el flujo psíquico está en primer lugar sometido à ce qu'on peut appeler, en reprenant une expression de Freud, a lo que podemos llamar, retomando una expresión de Freud, la contrainte de la figurabilité au sens large. La coacción de la figurabilidad en un sentido amplio. C'est évident pour ce qui est du vecteur représentationnel. Eso es evidente en lo que concierne al vector representacional. Mais dans le flux, pero en el flujo, inconscient du moins, inconsciente al menos, l'affect et le désir sont inséparables de la représentation. El afecto y el deseo son inseparables de la representación. Donc ils ont aussi une figurabilité par liaison. Por lo tanto tienen una figurabilidad por ligazón. Mais ils ont aussi une figurabilité intrinsèque. Pero también tienen una figurabilidad intrínseca. Un affect ou un désir. Un afecto o un deseo. Ont à eux-mêmes une forme minimale. Tienen en ellos mismos una forma mínima. Qui n'est pas certes une représentation. Que no es por cierto una representación. C'est ce qui nous permet de dire c'est une colère, c'est un amour, c'est une haine. Es lo que nos permite decir es un enojo, es amor, es odio. La deuxième contrainte. Esta segunda coacción. Qui d'ailleurs, de toute façon, découlerait de la contrainte de la figurabilité. Que por otra parte se desprendería de esta coacción de la figurabilidad. C'est la composante logique, ensembliste, identitaire. Es el componente lógico, conjuntista. C'est-à-dire des éléments de détermination. C'est-à-dire éléments de détermination. Et vous savez tous combien fort est le travail proprement logique dans le rêve. Et vous savez tout comment est fort le travail proprement logique dans le sueño. Et même là où la logique paraît carrément violée. Incluso allí donde la lógica parece verdaderamente violentada. Rêve d'une analysante. Sueño de una analizante. Je suis moi, Castoriadis. Yo soy yo, Castoriadis. Un gisant pétrifié. Un yacente petrificado. Como un cuerpo yacente, como las iglesias. C'est qu'ils ont fait. Et placé dans une carcasse de voiture. Ubicado en la carcasa de una, de una, de un auto. Rouge et rutilante. Rojo. Rutilante, la carcasa. Qui est aussi comme un cercueil. Que también es como un féretro. Et dans le rêve, l'analysante ne sait pas. Y en el sueño, la analizante no sabe. Si je suis une figure impériale toute puissante. Si soy una figura imperial omnipotente. Qui mettra fin à la poursuite dont elle est l'objet dans le rêve. Que pondría fin a esa persecución de la cual ella es objeto en el sueño. Ou bien si je suis l'incarnation finale. O bien si yo soy la encarnación final. Des puissances de destruction et de mort. De las potencias de destrucción y de muerte. Qui s'acharnent sur elle. Que se encarnizan en ella. Alors, le je ne sais pas si. Entonces el yo no sé si. Ou si plutôt au contraire. O si más bien al contrario. Correspond évidemment ici comme toujours. Corresponden evidentemente como siempre. À une ambivalence fondamentale. A una ambivalencia fundamental.
Cette ambivalence se donne comme présentation. Esta ambivalencia se da como presentación. L'ambiguïté même de la figure du rêve. La ambigüedad misma de la figura del sueño. Où les deux sens contraires et contradictoires. Donde los dos sentidos contrarios y contradictorios. Peuvent être lus. Pueden ser leídos. Et comme d'habitude. Y como siempre. La violation même des lois de la logique. La violación misma de las leyes de la lógica. Vous êtes le sauveur et le destructeur. Usted es el salvador y el destructor al mismo tiempo. Ce qui viole les lois de la logique. Lo cual viola las leyes de la lógica. Présuppose ces mêmes lois à un autre niveau. Y presupone estas mismas leyes en otro nivel. Pour que je sois les deux à la fois. Para que yo sea las dos cosas a la vez. Il faut que je sois l'un et l'autre. Es necesario que sea uno y el otro. Donc l'un ou l'autre. Por lo tanto, uno u otro. Et il n'y aurait pas d'ambiguïté. Y no habría ambigüedad. Si les deux termes ne fusionnaient pas. Si los dos términos no se fusionaran. Mais pour qu'ils fusionnent, il faut précisément qu'ils soient deux. Pero para que se fusionen, es preciso que sean dos. Bien sûr, tout cela ne change rien. Por supuesto, todo eso no cambia nada. À la considération intrinsèque du rêve. La consideración intrínseca del sueño. Et l'opposition de son mode de fonctionnement. Y la oposición de su modo de funcionamiento. Au mode de fonctionnement diurne. Al modo de funcionamiento diurno. Ou au domaine la logique ensembliste identitaire règne. Es que es un terreno donde la lógica ensamblista identitaria, bueno. Puisque un théorème ne peut pas être à la fois vrai et faux. Porque un teorema no puede ser a la verdad, al mismo tiempo verdadero y falso. Ni une charge électrique à la fois positive et négative. Ni una carga eléctrica a la vez positiva y negativa. Et enfin, il y a une troisième contrainte imposée au flux. Y por último, hay una tercera coacción impuesta al flujo. Qui est partielle. Que es parcial. C'est sa liaison à la pulsion. Es su ligación con la pulsión. Alors ici, nous nous séparons peut-être un peu de Freud. Bueno, aquí quizá nos separemos un poco de Freud. Le flux psychique ne représente pas toujours et nécessairement la pulsion. El flujo psíquico no representa siempre y necesariamente la pulsión. C'est cela que signifie la séparation du somatique et du psychique. Eso es lo que significa la separación de lo somático y de lo psíquico. Ni lorsqu'il représente la pulsion. Ni cuando representa la pulsión. Il n'est absolument lié par elle. Está absolutamente. No está tampoco absolutamente ligado con ella. Il ne représente pas toujours la pulsion. Que no represente siempre la pulsión. Nous le voyons aussi bien. Lo vemos también. Dans ce qu'on peut appeler le travail de l'esprit, quelque chose en nature. En lo que podemos llamar el trabajo del espíritu, sea como de la mente, sea cual fuere su naturaleza. Quand quelqu'un compose de la musique, fait de la philosophie. Cuando alguien compone música o hace filosofía. De la recherche nucléaire. O investigación nuclear. Le flux représentatif ne représente qu'une pulsion. El flujo representativo no representa en ese momento ninguna pulsión. Mais nous le voyons aussi dans la lourde pathologie. Pero también lo vemos en la patología pesada. Dans la psychose. En la psicosis. Et que le flux ne soit pas absolument lié par la pulsion. Y que el flujo no esté absolutamente ligado por la pulsión. On le voit. Eso lo vemos. Dans la problématique. En la problemática. De la délégation de la pulsion par représentation. De la délégation de la pulsion par représentation. La fameuse Vorstellung représentante des tribes. La famosa Vorstellung représentante. Qui est peut-être l'expression de Freud. Que es quizá la expresión de Freud. Sur laquelle le plus de bêtises ont été dites. Sobre la cual se han escrito y dicho la mayor cantidad de pavadas. Je ne peux pas insister là-dessus. No puedo insistir sobre esto. Je dis simplement que. Digo simplemente que. La distinction du psychisme animal. La distinción del psiquismo animal y del psiquismo humano. Est donnée par Freud sans qu'il le dise. Está dada por Freud sin que él lo diga. Avec cette idée de la Vorstellung représentante. Con esta idea de la Vorstellung representante. La pulsion a une source somatique. La pulsion tiene un origen, una fuente somática. Elle doit se présenter dans la psyché. Debe presentarse en el psiquismo. Pour se présenter dans la psyché, elle doit parler. Presentarse en el psiquismo debe hablar. Le langage de la psyché. El lenguaje del psiquismo.
Donc elle doit s'exprimer à travers une représentation. Parce que l'élément du psychisme pour Freud, c'est la représentation. Porque el elemento del psiquismo para Freud es la representación, por supuesto. Et bien, la pulsion, si on peut l'appeler comme ça, ou l'instinct sexuel d'un chien. Y bueno, la pulsion, si la podemos llamar así, o la instancia sexual de un perro. A un représentant pulsionnel canonique. Tiene un representante pulsional canónico. Un seul. Y uno solo. C'est un chien en chaleur. Es un perro. Bueno, cuando el animal está en celo, no encontraba la palabra celo, perdón. Un perro en celo. Y los odores que emite. Y los olores que emite. Y bueno, para la pulsión sexual de los humanos. No hay representante canónico. Ça peut être, je dis pas n'importe quoi. Puede ser, no, y no digo cualquier cosa. S'il s'agit d'un homme, pero si se trata de un hombre, ça peut être une femme de tel type, puede ser una mujer de determinado tipo, une fillette, un garçonnet, un homme, una chiquilina, un hombre, le talon d'une bottine, el taco de un zapato. La liste n'est pas finie. Bueno, la lista no está terminada. Et ça montre quoi? ¿Y esto qué muestra? Ça montre précisément la défonctionnalisation biologique. Precisamente la desfuncionalización. Et je la mentionne ici. Y la menciono aquí. Pour rappeler que la liaison. Para recordar que la liaison de la représentation à la pulsion. La ligación de la representación con la pulsión. N'est pas une contrainte absolue. No es una coacción absoluta. Au sens que là même. Et ahí donde la pulsión va a encontrar un representante psíquico, la nature de ce représentant, la naturaleza de ese representante, n'est pas définie une fois pour toutes. No está definida de una vez y para siempre. Pour ce qui est de l'imagination constituante, en lo que respecta a la imaginación constituyente, elle est soumise aussi à ce genre de contrainte, está sometida también a este tipo de coacción de la cual hablé. Mais aussi à d'autres. Pero también a otras. Elle doit créer un monde physique pour le sujet. Debe crear un mundo físico para el sujeto. Et c'est à la fois une contrainte générale. Y es a la vez una coacción general. Si un tel monde n'est pas créé, le sujet va mourir. Si tal mundo no está creado, el sujeto va a morir. Mais la contrainte peut s'y spécifier. Pero la coacción se va a especificar. Par l'étrange du monde que le sujet rencontre. Por el ser así del mundo que el sujeto encuentra. Et il y a aussi une autre contrainte. Y hay otra coacción también. Extrêmement lourde. Muy pesada. Qui est l'intériorisation du monde social. Que es la interiorización del mundo social. Et la rencontre avec les autres. Y el encuentro con los otros. Ce que nous appelons par exemple perception. Lo que llamamos por ejemplo percepción. N'est pleinement achevé qu'avec la nomination. No está plenamente acabada sino con la nomination. C'est-à-dire avec le langage. Es decir, con el lenguaje. Et cela vaut aussi et surtout. Y esto vale también y sobre todo. Pour le monde intérieur du sujet. Para el mundo interior del sujeto. Et un des apports principaux de Pierre Aulagnier. Y uno de los principales aportes de Pierre Aulagnier. Compréhension de la psyché. Para la comprensión del psiquismo. A été de montrer l'importance de cet aspect. Ha sido de mostrar la importancia de este aspecto. Le nourrisson ne peut pas se repérer. El recién nacido no puede situarse. Dans la nébuleuse de ses affects. En la nebulosa de sus afectos. Que par la nomination que la mère. Puede hacerlo solo por la nominación que la madre le propone para sus afectos. Et là encore, avec l'imagination constituante, y allí inclusive con la imaginación constituyente, nous avons de toute évidence une contrainte d'universalité, tenemos con toda evidencia una coacción de universalidad, c'est-à-dire ces produits doivent, es decir, esos productos deben être plus ou moins congruents avec les produits des autres individus, deben ser más o menos congruentes con los productos de
de otros individuos, mais on peut se demander, pero también podemos preguntarnos si l'ultime forma qu'il y a dans l'imagination constituante, si lo último que hay en la imaginación constituyente, et plus généralement dans l'histoire, y más generalmente en la historia del sujeto, par exemple, si le sujet vivra comme traumatisme, por ejemplo, si el sujeto vivirá como traumatismo, ce que quelqu'un d'autre vivra comme un simple événement, algo que otra persona viviría como un simple acontecimiento, et ou n'est pas chaque fois singulier, es o no cada vez singular. Je ne crois pas qu'on puisse le démontrer ou le décider, creo que no se lo puede demostrar o decidir, mais je pense que tout incite à le penser, pero pienso que, bueno, que vale la pena pensarlo. Il y a une particularité partout présente. Hay una particularidad presente en todas partes. Du déploiement créateur. Del pliegue creador. D'une indéfinité d'éléments. De una indefinidad de elementos. Du flux psychique. Del flujo psíquico. Qui ne peut pas ne pas influencer aussi. Que no puede no influir también. Le travail de l'imagination constituante. En el trabajo de la imaginación constituyente. Je vous remercie. Les agradezco. En primer lugar, un acuerdo de base, y es situar la problemática del psicoanálisis en el seno de una tensión irreductible entre la singularidad individual y la socialidad constitutiva. Este acuerdo de base, en cuanto al planteo del problema, es lo que permite eventualmente, no lo vamos a poder desarrollar ahora naturalmente, abrir un abanico de discrepancias y un abanico de incógnitas. En segundo término, algo que hace la modalidad expositiva y que le decía yo a Castoriadis, que en nuestro medio creo que ojalá tenga una función ejemplar, y es la naturalidad de vinculación entre el pensamiento filosófico en la tradición occidental y las problemáticas psicoanalíticas. Lo cual no anula una suerte de paradoja que podríamos llamar esencialmente freudiana. Esa permanente actitud de Freud de rechazar la filosofía, de negarse a constituirse en filósofo, pero para hacerlo de otro modo, a través de la producción de un espacio nuevo, un espacio teórico nuevo, reconociendo lo inédito del objeto cuyo continente abriera, el inconsciente. Ese espacio teórico nuevo es el de la metapsicología. El gesto teórico de Castoriadis es análogo en el sentido fuerte de la expresión. Ligazón natural con el pensamiento filosófico en su tradición más fuerte occidental y ruptura a través de la extracción de ciertos núcleos duros del pensamiento freudiano y desde allí lanzar su propio pensamiento original. En ese sentido, estaríamos trabajando en la zona que Freud definió como imposible desde el punto de vista de su modo de concebir las cosas. Es decir, la imposibilidad para constituirse, no solo como imposibilidad clínica de reducción absoluta de la problemática humana, sino la imposibilidad teórica de ceñir lo que descubriera en los cánones tradicionales de la psicología y del pensamiento, digamos con Castoriadis, conjuntista identitario. Tercer punto, Castoriadis ha elegido estratégicamente trabajar en la zona de lo originario, de lo que podríamos convencionalmente, poniendo de acuerdo rápidamente, denominar la zona de la problemática del originario.
demuestra, de hecho, la fecundidad de ciertos modelos básicos de Freud, el de la alucinación primordial, por ejemplo, para continuar a partir de allí interrogándonos acerca del ser de lo psíquico, pero también de una antropogénesis. La ventaja notable que tiene Castoriadis es que se trata de una antropogénesis explícita, porque si no, hablando del bebé, hablando de la relación con el pecho, hablando de la expulsión de lo malo, suele colarse una serie de concepciones valorativas, ideológicas, en el sentido menor de la expresión, que los psicoanalistas sostienen respecto al modo de ser de los hombres. Dicho de otro modo, si alguien concibe que la relación con los otros es un infierno, conviene decirlo así, y no decir que el psicoanálisis nos muestra que para el bebé todo el exterior es malo. Nos vamos acercando ya a un punto donde se plantean una serie de contradicciones. Y a propósito, también podríamos quizá ponernos de acuerdo en que el psicoanálisis de Freud en más es una heurística de la contradicción. Es decir, que no se solaza perversamente en erotizar los conflictos y el pensamiento acerca del conflicto, sino que la transforma en una interrogación productiva, definiendo en los distintos momentos de la teoría y de la práctica clínica cuáles son los polos dominantes de la contradicción presente, sea, repito, en la práctica teórica, sea en el campo transferencial. Desde ese punto de vista, hay una opción fortísima en el pensamiento de Castoriadis, que es partir en originario de un pleno y no de un vacío. Desde ese punto de vista se sitúa en posición polémica frente a las filosofías modernas o decadentemente modernas de la carencia, la ausencia, el vacío como núcleo del ser. Yo ahí plantearía una primera pregunta. ¿Cuál es el estatus ontico-ontológico del Spaltung, partiendo de esa premisa de un pleno originario? Yendo ahora velozmente a otro punto, en relación con el fantasma y el sueño. Quedan 2 minutos, sí, sobre el tiempo. En el fantasma, Castoriadis ha insistido en el placer inherente al soñar que constituye el poner en escena, en la medida en que el poner en escena es ponerse en escena. El regisseur, digamos, o el maestro de obra, que disfruta por hacer eso que es el sueño. Pero en segundo término, también el sujeto aparece como protagonista. Y si tomamos la experiencia canónica de Pegan a un niño, nos encontramos con que además el sujeto es el padre. Si el sujeto es el protagonista, es el padre y el regisseur, nos encontraríamos con que hay una contradicción dentro del fantasma, con que hay decisiones dentro del fantasma. Yo preferiría entonces pensar en que hay una decisión entre mónada y representación triádica, entre narcisismo
y edipización, pero a su vez en el campo edípico decisiones intrínsecas, cada una de las cuales tiene su propia autonomía y su propio desarrollo. Pero más aún, que en la mónada misma existe una escisión que es lo que Freud tematizó, créase o no en sus formulaciones, como contradicción esencial entre pulsión de vida y pulsión de muerte. La pregunta que me formulo es si, para sostener un proyecto antropológico, político, creativo, revolucionario y consistentemente optimista, es necesario o imprescindible postular en el núcleo del ser la existencia de una irreductibilidad monádica, expansiva y erótica, en el sentido griego de la expresión. Para ir concluyendo, en el plano de la elaboración secundaria, yo me preguntaría si Castoriadis, elaboración secundaria del sueño, si Castoriadis piensa que esa suerte de ser menor o de función segunda frente a los grandes movimientos inconscientes, como es la elaboración secundaria, no existe precisamente una realización narcisista en tanto y en cuanto existe un goce de lo narrativo que implica la paradoja de cerrar en una buena forma, en una gestalt, el sueño que el analizando nos cuenta, pero al mismo tiempo, contradicción en el seno del narcisismo, someterse profundamente a la convencionalidad del discurso del conjunto. Finalmente, para concluir, diría, y no por cortesía, sino en el afecto y en el reconocimiento, que con cierta inquietud previa que yo tenía en virtud de algunas declaraciones de él o de formas periodísticas de sus declaraciones, creo que lo rojo de Castoriadis no está solo en el sueño de su paciente. Nada más. La noción de inconsciente, me gustaría presentar un inconsciente freudiano,
y el concepto central para psicoanálisis de pulsión. En ese sentido, me gustaría hacer una pregunta muy general y luego algunas más específicas. En principio, me gustaría pedirle que aclare de alguna manera cómo ve él ahora en este Work in Progress la relación, sobre todo entre imaginación radical e inconsciente, que por momentos uno tiene la impresión de que se recubren, por momentos no, por momentos la imaginación radical supera, bueno, la extensión que le daba ayer en relación a la imaginación sensible, por supuesto, fue explícito, lo excede, pero me refiero al inconsciente freudiano en relación a la imaginación radical, que muchas veces aparece como capacidad, como función de decir, bueno, ¿cómo piensa él hoy esta relación conceptual? Es decir, ¿por qué mantener estos dos términos? ¿No? ¿En qué relación? Y bueno, a la vez, ¿cuál es la relación que él supone entre las dos cosas que recubren estos dos términos? En ese sentido, y para avanzar en esta misma especificación, me parece que es central, por lo menos central en mis dudas, pensar o pedirle que defina de algún modo cómo ubica la cuestión de la pulsión en todo esto. En la medida en que, bueno, no voy a desarrollar lo que todos sabemos respecto del lugar central de la pulsión en el inconsciente, digamos, el aparato psíquico, etc. Pero hay algunas formulaciones, por ejemplo, lo que él decía hoy de la pulsión de muerte, no lo recuerdo de memoria, pero esencialmente lo que él señalaba era que tenía mucho que ver, esencialmente que ver con una moción de retorno a un estado originario, monádico, en todo caso, acuerdo a su concepto. Me pregunto entonces dónde queda, bueno, la pulsión, y sobre todo la pulsión de muerte, como pulsión esencialmente sexual, radicalmente heterogénea a todo lo otro del psiquismo, es decir, qué pasa inclusive con la pulsión de muerte, que si bien es cierto, existen muchas lecturas posibles de Freud, porque hay contradicciones en Freud, si bien conocemos distintas lecturas de los post-freudianos, de Lacan, de los post-lacanianos, tomando una cierta posición, creo que puede leerse, de acuerdo a cierto espíritu freudiano, como, más allá del nirvana, algo que tiene que ver con la desligazón, con lo no ligable, por otra cuestión de muerte, que tiene evidentemente un carácter sexual, traumático. Me gustaría preguntarle entonces, ¿dónde queda eso? Y eso en relación a otro aspecto que es central entonces de la pulsión, que es, por un lado, lo que tiene de repetición, es decir, ¿dónde quedaría el modelo donde, por supuesto, lo que tiene que ver con la emergencia en relación a la imaginación radical y lo creativo o la creación están fuertemente remarcados? Me pregunto, bueno, ¿qué pasa con la repetición en este contexto? ¿Qué pasa con la inercia psíquica, con esa viscosidad de la que hablaba Freud? Esto por un lado respecto a la pulsión, y por otro lado, en relación a esto, bueno, la repetición en Freud también se liga a la posibilidad del modelo de pensar algo del orden de la causalidad. Es decir, bueno, ¿qué orden de causalidad es posible pensar en relación al modelo? Es decir, si se quiere, bueno, ¿qué pasa con la fijación en este modelo donde hay permanente emergencia, creación, surgimiento, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, me pregunto por el lugar del conflicto dentro del aparato psíquico. Por último, quizás sea complejo desarrollarlo, creo que hace, me parece, a uno de los puntos que está trabajando en relación a la imaginación constituyente, me pregunto cómo piensa él, también en relación a estos temas, la relación sumamente compleja y situada, lo hizo ayer filosóficamente, ¿no? Uno recuerda, bueno, los finísimos desarrollos de, bueno, por supuesto, de Aristóteles, pero inclusive de Hegel, para definir la imaginación sensible, la percepción, etc. No sé si es posible hacerlo metapsicológicamente, en todo caso, me gustaría saber qué piensa él. Pero respecto a este movimiento que hay entre lo que él llama la imaginación constituyente y el soma, y en este movimiento que tiene que ver con la imaginación sensible, ¿cómo ubica él lo que hace a la constitución del cuerpo? Digo, diferenciando soma físico del cuerpo, es decir, el cuerpo libidinal, que es aquello sobre lo que esencialmente se pregunta el psicoanálisis.
Bueno, alrededor de estas cuestiones que me parecen todas ellas ligadas, alrededor de un núcleo problemático fuerte, si es posible me gustaría pedirle su opinión. Va a hablar ahora Silvia Belcher. Bueno, ¿se oye bien? Me sumo a los agradecimientos y al placer expresado por los demás y ahorro tiempo para que podamos debatir todos y no solo los panelistas, aunque sean los minutos que nos quedan. Mientras yo leí este tiempo, digamos, estos años, no constantemente, sino esporádicamente a Castoriadis, me preguntaba cómo se producía la articulación entre el histórico social y la imaginación radical. Cuestión central para quienes nos proponemos trabajar una teoría del sujeto desde la perspectiva psicoanalítica. Y confieso que no la encontraba. El concepto de socialización propuesto para la función materna me parecía que dejaba puertas abiertas al biologismo por un lado o al evolucionismo por otro, digamos al preformado. Se socializa lo que no ha sido del orden de cultura o del orden social, vale decir de lo que es del orden natural o lo que es del individualismo extremo. Noción banal de socialización que todavía no ha sido cuestionada. Al mismo tiempo, la profunda atracción que me produce desde hace años el pensamiento de Castoriadis tiene que ver con el esfuerzo por arrancar al psicoanálisis, por un lado, del determinismo biologista y por otro, del estructuralismo formalista, vale decir, ruptura con el concepto de paralelismo psicofísico en la representación como representante representativo de la relación de lo somático en lo psíquico, y ruptura con el imperialismo del lenguaje y con el preformado estructural en la constitución del sujeto, vale decir, con el ahistoricismo radical. Sin embargo, yo diría que, voy a hablar antes del sin embargo, el eje central que yo he compartido en estos días, más allá del placer enorme que me produce, no el optimismo histórico de Castoriadis, sino la sensatez, la divisación histórica con el cual emplaza nuestra época y nuestros conocimientos. Diría que el punto central con el que yo acuerdo plenamente es con la propuesta de desfuncionalización por relación a la sexualidad humana como rasgo preferencial que él toma. Desfuncionalización de la sexualidad. En ese sentido, creo que la desfuncionalización, él dio varios ejemplos centralmente en relación a la genitalidad, creo que la desfuncionalización es el rasgo dominante de toda la formación psíquica, que solo puede ser reencontrado, así como plantea Freud, el instinto reencontrado, diríamos que los intereses del yo también, como planteó Freud, reencontrados, son un tiempo segundo residual de la función del otro humano en tanto otro humano y no en tantos restos parciales desprendidos de los objetos sexuales propuestos en los primeros tiempos de la vida. Creo que el concepto de imaginación radical plantea algo central. No se imagina lo que no está, sino que se imagina sobre lo que está. Esto creo que trae la cuestión de la alucinación primitiva como el eje. Digamos, ruptura de la oposición entre real y ficticio para plantear la pura positividad de lo inconsciente, relegada a partir del clivaje del aparato. Pero al mismo tiempo, me planteaba la profundidad de complejos sentimientos que agita en mí la idea de la mónada originaria. En primer lugar, Castoriadis usa una expresión muy hermosa. La mónada no tiene ventanas.
Y yo voy a responder de una manera brutal, un poco latinoamericana. En los orígenes el sujeto no tiene paredes. Creo que el concepto de proyección que él emplea no es, por supuesto, el concepto clásico psicoanalítico. Es el concepto más de atribución de sentido, si lo entiendo bien. Porque el concepto de proyección, como ha sido trabajado tanto por Freud en relación a la psicosis paranoica, o por Klein como estructurante, tiene dos sentidos totalmente distintos, y en la medida en que Castoriadis lo considera como primordial, la pregunta sería cómo salir de un solipsismo radical, en primer lugar. Segundo punto que me plantea como problemático sería esta propuesta de reintencionalizar al inconsciente. ¿No es un retorno de la psicología del sujeto en el interior del psicoanálisis? El hecho de que el inconsciente sea capturado como fenómeno de sentido no lo reduce a fenómeno de sentido, ni mucho menos. El origen heterónomo de las representaciones en el inscritas, carta 52, modelo del manuscrito M, creo que debe ser repensado como tiempo anterior en el cual el sujeto es, de algún modo, una metáfora. Porque el sujeto, para Freud, hay que pensarlo siempre del lado del yo, del lado de la elaboración secundaria. Por eso, el modelo del sueño es un modelo interesante, original, en cuanto originario y al mismo tiempo capcioso. Porque en la medida en que plantea un aparato constituido, genera la ilusión de un funcionamiento desde siempre. En el cual la elaboración secundaria entra de entrada, aún en la producción del sueño mismo. Para terminar con dos cuestiones nada más. Atribuir la categoría del ser al inconsciente. Atribuir la categoría del ser al inconsciente desde el punto de vista de su estatuto ontológico en tanto existente lo comparto plenamente. Creo que permite salir de la idea de un inconsciente que sería puro ejercicio de la intersubjetividad discursiva tal como ha sido planteado muchas veces en los últimos años por quienes niegan el inconsciente como existente. Pero plantear la categoría del ser en el inconsciente, en tanto multiplicidad de las personas psíquicas, uno o múltiples sujetos, en mi opinión es una reintroducción de la categoría del sujeto, porque lo que caracteriza al inconsciente es el carácter de restos desprendidos heterónomos de los objetos originarios, autónomos en cuanto a su eficacia, y en ese sentido es cierto, es un imaginario instituyente instituido el inconsciente, si ustedes quieren, lo que hace muchos años llamábamos determinación determinante o determinación determinada. Es una estructura capaz de producir efectos que desconoce, no por desconocimiento del yo, no por méconnaissance, moique, sino porque en su radicalidad constitutiva está la ruptura con los objetos que lo instituyen. Se constituye entonces como una materialidad autónoma, aun cuando sus fuentes de proveniencia sean heterónomas. Y la ilusión de autonomía del yo no es sino el reflejo de esta propuesta originaria en la cual el sujeto es planteado como único e inviolable. Un solo punto para terminar en relación a esto. Creo que Castoriadis hoy nos propuso una reformulación del concepto de conflicto psíquico también. Reformulación en términos de subjetividad alteridad. Yo no puedo dejar de encontrar resonancias sartrianas en esta propuesta. El problema son los otros que atentan contra el imaginario radical constituido en tanto individualidad subjetiva. Creo que es muy compleja esta cuestión del otro y de uno, pero creo que se juega en el interior mismo de la subjetividad entre el yo y el inconsciente.
Bueno, nada. Iniciamos ahora el debate. En primer lugar, contesta Castoria y dice a los panelistas. Me encuentro como ayer, pero quizá más que ayer todavía. En la difícil posición de responder en breves minutos a preguntas y cuestiones que con mucha pertinencia evoca muchos problemas entre los más difíciles de la teorización psicoanalítica y antropológica en general. Bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Je remercie d'abord les intervenants pour leurs paroles si flatteuses. Y les agradezco a quienes han intervenido por sus palabras tan halagadoras. Espero que no sea solamente la cortesía argentina la que las haya dictado. Alors, Rafael Paz demande, entonces, Rafael Paz preguntaba. A partir de ces prémices originaires, a partir de esas premisas originarias, quel est le statut de la Spaltung? ¿Cuál es el estatuto de la Spaltung? Je pense que l'entend avec le dernier développement de Freud sur la Spaltung du moi dans le mécanisme de défense, etc. Pienso que se refiere a la Spaltung en los mecanismos de defensa del yo. Alors, je dirais ceci, en un sens, la Spaltung, telle que la discute Freud à propos, par exemple, en esencia, la Spaltung, tal como Freud la discute con respecto al fetichismo, es por supuesto un fenómeno muy importante. Pero está en el camino hacia abajo de lo que yo trato de discutir. Viene después. ¿Pero qué es la Spaltung? C'est le fait digamos. Très grossièrement. De una manera grosera. C'est que, encore une fois, es que una vez más, le moi inconscient, par exemple, el yo inconsciente, por ejemplo, n'obéit pas aux lois de la logique ordinaire. No obedece a las leyes de la lógica ordinaria. Il est capable de dire à la fois oui et non. Es capaz de decir a la vez sí y no. Or, pour moi, cela, c'est une grande découverte de Freud. Bueno, eso es una gran descubrimiento de Freud. Mais c'est quelque chose qui repris dans le contexte dont je parle. Pero que es algo que he retomado en el contexto dentro del cual yo hablo. Va presque de soi. Va casi caer por su propio peso. Alors, sur le rapport du fantasme et du rêve. Entonces, con respecto a la relación entre el fantasma y el sueño. Moi, je n'insiste pas simplement sur le plaisir du fait de mettre en scène. No insisto solamente en el placer del hecho de poner en escena. J'insiste sur le fait que le fantasme. Insisto en el hecho de que el fantasma. Est source de plaisir, bien entendu. Es fuente de placer, por supuesto. Bon, là, il y aurait toute une énorme parenthèse en plaisir. Bueno, ahí habría un enorme. Un enorme paréntesis a abrir y preguntarse qué es lo que se entiende por placer. Y a tout l'abîme ouvert por Freud avec le problème de la vie du masochisme. Hasta todo el abismo abierto por Freud con respecto al problema económico del masoquismo. Bueno, pero quedémonos aquí. Et dans cette mise en scène qui procure le plaisir au sujet. Y en esta puesta en escena que le procura placer al sujeto. Le sujet est dans un sens tout. En un sentido, el sujeto es todo. Je veux dire que même si dans le fantasme typique on bat un enfant. Es que, pero incluso en el fantasma, ¿no? De un niño golpeado. Le sujet est le père. El sujeto es el padre. Mais il y a bien entendu une identification. Pero por supuesto hay una identificación. Le sujet du fantasme. Del sujeto que fantasea. Avec ce père. Con ese padre. Il y a une identification simultanée. Hay una identificación simultánea. À mon avis, c'est ça l'intéressant de ce fantasma. Y para mí eso es lo interesante de ese fantasma. L'identification simultanée avec le battant et le battu. Una identificación simultánea con el que golpea y con el que es golpeado. Ça, je pense que
pienso que más generalmente en todo el contexto. Sadomasochista. Eso es absolutamente evidente. Los personajes de Sad. En la mayor parte del tiempo. Insisten para que la víctima confiese. Que eso le gusta. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene de que la víctima confiese que eso le gusta? Es que en la otra escena, el torturador es al mismo tiempo torturado. Bueno, pero eso yo lo mencioné en mi exposición. Para mostrar residuos monádicos. Que tout le fantasme, c'est le monde du sujet, le sujet. Que todo el fantasma es el mundo del sujeto y el sujeto está en todas partes allá adentro. Alors, la pulsión de mort, elle est revenue à plusieurs reprises. Bueno, la pulsión de muerte volvió varias veces. Tanto en las preguntas de Rafael Paz, como en las de Fernando. Je crois que la question de la mort, je vais peut-être dissiper la pression un peu favorable que j'ai produit sur quelques-uns. Bueno, voy a disipar de alguna manera la impresión muy favorable que producen algunos, quizá. Mais je vois que toute la question de la pulsion de mort est à reprendre. Pero yo creo que toda la cuestión de la pulsión de muerte debe ser retomada. D'abord, il y a derrière, il faut être clair. Bueno, hay que ser claros. No hay que esconderse detrás del dedo, como dicen los griegos. Il y a un problème énorme avec la mythologie, la métaphysique biologique qui est derrière la mythologie. Hay un problema enorme con la mitología que está detrás de esto. La tendance de la matière vivante à retourner à un état inanimé. La tendencia de la materia viviente a volver a un estado inanimado. Moi, non seulement je ne prends aucune responsabilité pour cette métaphysique. No solamente no tomo ninguna responsabilidad con respecto a esta metafísica. Mais je la recuse. Sino que incluso la recuso. Et je crois que précisément ce que Freud vise comme pulsion de mort. Creo que precisamente aquello a lo que Freud apunta como pulsión de muerte, lo que él llama así. C'est précisément quelque chose de spécifiquement humain qui n'a rien à voir avec le vivant en général. Es algo específicamente humano que no tiene nada que ver con lo viviente en general. Et je pense en plus que dans cette pulsion de mort. Y pienso además que en esa pulsión de muerte. Alors ce qu'il a appelé comme ça. En lo que él llamó así. Qui était une énorme découverte. Qui a ouvert un chemin fantastique. Qui a ouvert un chemin fantastique. Et je pense qu'il a quand même mélangé plusieurs choses. Mais je pense qu'incluso il mezcló varias choses. Il a mélangé d'abord des choses qui sont relativement faciles à comprendre. En premier lieu, il mezcló choses qui sont relativement faciles à entender. Par exemple, la destructivité. Por ejemplo, la destructividad. La destructividad a l'égard des autres. La destructividad con relación a los otros. Qui est facile à comprendre. Qué fácil de comprender. Enfin, facile à comprendre dans ma perspective. Bueno, fácil de entender. Je ne vois pas comment elle serait facile à comprendre. No veo cómo sería fácil de entender. Dans une perspective, comment dire, très étroitement freudienne. En una perspectiva, como decirle, muy estrechamente freudiana. Et dans ma perspective, la destrucción a l'égard des autres. Pero en mi perspectiva la destrucción de una, con respecto al otro es muy fácil de entender. Por la très simple raison que les autres. Por la muy simple razón de que los otros encarnan. Ce qui échappe à ma toute puissance monadique. Lo que escapa a mi omnipotencia monádica. Ce qui perturbe mon monde. Lo que perturba mi mundo. Et ça va du plus profond au plus superficial. Y eso va desde lo más profundo hasta lo más superficial. Là encore, là quelque chose que vous Hay algo que es absolutamente transversal otra vez. Pero la destructividad con respecto a uno mismo. Je pense que elle aussi elle peut s'interpréter. Pienso que también puede interpretarse. Sans postuler, sans faire une relation directe avec le masochisme, en tout cas pas avec. Sin hacer una relación directa con el masoquismo. Pas avec un masochisme erogène. No, en todo caso no con un masoquismo erógeno. Parce que qu'est-ce que c'est la destructividad? Pero ¿por qué es la destructividad con relación a uno mismo? C'est la tentative de détruire
es la tentativa de destruir ce que le sujet est devenu eso en que el sujeto se ha transformado en función de su historia y de su socialización. En función de su historia y de su socialización. Mais ce sujet tel qu'il est devenu en fonction de son histoire et de sa socialisation. Pero ese sujeto tal en lo que se ha convertido en función de su historia y de su socialización. Et du point de vue de la monade. Desde el punto de vista de la monada. Un objet complètement ambivalent. Es un objeto absolutamente ambivalente. Dans la mesure où la monade peut se prolonger dans le temps. En la medida en que la monada puede prolongarse ahí adentro. On a bien entendu l'élargissement classique du narcissisme. Tenemos, por supuesto, el ensanchamiento clásico del narcisismo originario. Je m'aime. Yo me amo. Dans la mesure précisément où ce je n'est pas la monade. Y en la medida en que precisamente eso no es la monada. Mais la preuve perpétuelle de la rupture. Sí, sino la prueba perpetua de la ruptura de la monada. Je me hais. Yo me odio. Et dans cette mesure-là, je veux aussi me détruire. Y en esa medida es que quiero destruirme. Alors, ça c'est un versant qui est tout à fait compréhensible. Bueno, esa es una vertiente que es absolutamente comprensible. Et il y a un autre versant. Y hay otra vertiente. Qui est reliée. Que está vinculada, que está ligada. En partie, mais en partie seulement. En parte, solamente en parte. Avec tout cela. Con todo esto. C'est-à-dire la tendance au retour. Es decir, la tendencia al retorno. A un état initial. A un estado inicial. Pierre hablaba de un deseo de no deseo. A mes yeux, le désir de non désir, c'est le désir de revenir à un état. Para mí, el deseo de no deseo es el deseo de volver a un estado. Où il n'y a pas de désir au sens que nous utilisons habituellement. Donde no hay deseo en el sentido que nos utilizamos habitualmente. Qui implique un objet. Que aplica un objeto. Extérieur au sujet. Autre que le sujet. Objeto exterior, distinto al sujeto. Et ce désir de non-désir, de l'autre côté, d'une autre façon de le voir, y ese deseo de no deseo, visto de otra manera, c'est précisément le désir monadique. Es precisamente el deseo monádico. Qui est toujours réalisé dans un cercle. Que está siempre realizado en un círculo. Où il n'y a pas autrui, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'objet. Donde no hay otro, donde no hay objeto. Même pas d'objet partiel, n'importe quoi. Ni siquiera objeto parcial, ni ninguna otra cosa. Alors, si ce désir de retour à l'état monadique se réalise, si ese deseo de retorno al estado monádico se realiza, est évident que pour l'individu constitué, es evidente que para el individuo constituido, ça signifie aller vers la mort. Eso significa ir hacia la muerte. Je ne peux pas vivre en tant que monade. No puedo vivir como monada. Et enfin, il y a. Y por último hay. Le point de départ de Freud. El punto de partida de Freud. Dans ses considérations. En esas consideraciones. Qui est la répétition ou la compulsion. Que es la repetición o la compulsión de repetición. Et là encore, nous avons deux aspects. Y allí incluso tenemos dos aspectos también. Parce que c'est la répétition, c'est la mort. Porque efectivamente la repetición es la muerte. La mort est la limite de la répétition. O la muerte es el límite de la repetición de mil maneras. Mais de l'autre côté, et ça aussi il faut le voir, il y a une intrication de la répétition. Hay una intrication de la répétition. Avec, sinon, les pulsions de vie. Sinon, la pulsion de vie. Les déterminations essentielles. Sinon, de las determinaciones esenciales de la vida. Je veux dire par là que la stabilité de l'organisme même vivant. Quiero decir con esto que la estabilidad del organismo, incluso viviente, pasa finalmente por una serie indefinida y múltiple de ciclos que se repiten. Pasa por una serie indefinida de ciclos que se repiten. Y eso, dès que le nouveau-né cesse, sort de l'état de la vie y entre. Y eso, una vez que el recién nacido sale, nous appelons la vie habituelle, y entra en lo que llamamos la vida habitual, on le constate, eso se comprueba. Aussi bien au niveau psychique. Tanto a nivel psíquico. Et on le constate aussi. Y también se comprueba. On le constate là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bueno, constatar, pero es algo que habría que decir mucho sobre eso. On le constate dans la nécessité se lo comprueba. De passer par ce que Freud appelait effrayant. Se comprueba porque la necesidad de pasar por eso que Freud llamó la facilitación. Les pannes, en allemand. C'est-à-dire le plaisir ne peut être retrouvé que sur ces voies.
cuarto mi espacio es la iglesia. Y no puede ser reencontrado sino por esa vía. Como si uno lo construye desde el punto de vista de sangre. Como también se lo encuentra desde el punto de vista de la simple. La simple tendencia a retrouver el placer de plaisir, seulement la misma. La simple tendencia de reencontrar y reencontrar el placer de la misma manera. Alors, le rapport de tout cela. Entonces, la relación de todo esto. Avec un projet révolutionnaire, c'est une affaire de. Con un proyecto revolucionario es una cuestión muy complicada. Mais je ne crois pas qu'on puisse parler comme ça directement, confronter les deux choses. Pero no creo que se pueda hablar así directamente, confrontar ambas cosas. Parce que le projet révolutionnaire concerne. Porque el proyecto revolucionario concierne. Une étape de l'évolution du sujet humain. A una etapa de la evolución del sujeto humano. Qui est de loin ultérieur. Que es de lejos algo ulterior. Ça concerne ce que j'appelle la Eso concierne a lo que yo llamo la subjetividad reflexiva. Y está ligado, vinculado con todo esto. Pero no es directamente eso. Alors, sur la jouissance narcissique du récit. Bueno, y con respecto al goce narcisista, oui, de la relación. Je serais un peu d'accord, mais je crois que je ne vais pas avoir un élément de détail. Alors, Ferdinando a posé une foule de questions sur ces traits. Ferdinando plantea una cantidad de cuestiones. Je crois qu'il faut quand même se concentrer sur la question de la pulsion. Que hay que concentrarse en la cuestión de la pulsión. Et là encore, essayons de prendre les choses à la racine. Y ahí, incluso tratando de tomar la cuestión desde la raíz. D'abord, rappelons ce que Freud disait lui-même, que les pulsions sont une pathologie. Bueno, recordemos lo que Freud decía, que las pulsiones son una patología, ¿no es cierto? Donc, il faut prendre la chose avec précaution et des pincettes et une certaine distance. Bueno, entonces hay que tomar la cuestión con pinzas, con cierta distancia. Alors, qu'est-ce que c'est au noyau la pulsion? Bueno, ¿qué es en el núcleo de la pulsión? Je crois qu'il y a une notion centrale. Creo que hay una noción central. En passant au-delà de tous les détails. Bueno, dejando de lado una multitud de detalles. Qui est que la pulsión, comme l'a dit Freud dans le texte de 1915. Qui est que la pulsión, como lo dijo Freud en el texto de 1915. C'est finalement la liaison du psychique. Es finalmente la fusión de lo psíquico y lo somático. Ah, j'ai dit la pulsion, oui, c'est la liaison. La ligazón. A eliminar de ese terreno una serie de identidades. Plus o menos mitológicas. Más o menos mitológicas. Una cantidad creada por Freud mismo. Par exemple, la pulsión de savoir. Por ejemplo, la pulsión. La pulsión de saber. Bistrim. Ça n'existe pas. Eso no existe. Si ça existe, c'est pas une pulsión. O si existe, no es una pulsión. En plus, si on parle de la pulsión de savoir, la prétendue pulsión de savoir. Además, si se habla de pulsión de saber o de la pretendida pulsión de saber. La tendance de l'être humain. La tendencia del ser humano. Et ça, ça se relie précisément à la première aliénation de besoin de sens. Y esto se vincula precisamente a la primera alienación y a la necesidad de sentido. C'est pas la tendance de savoir. No es la tendencia de saber. C'est la tendance de croire. Es la tendencia a creer. C'est tout à fait l'opposé. Es todo lo contrario. Sur laquelle s'appuient tous les édifices, se sont appuyés tous les édifices sociaux. Y es sobre la cual se han apoyado todos los edificios sociales. Desde los más arcaicos hasta los más modernos. Alors, la pulsión. Y entonces la pulsión. Si nous laissons de côté. On peut appeler, je ne sais pas, pulsion de nourriture, conservation de cet ordre. Comme podamos llamarlo, pulsion d'alimentation. C'est effectivement essentiellement la pulsion sexuelle. Es efectivamente la pulsión sexual. Alors, je
là-dessus, je n'ai à faire que deux remarques simplement. Il n'y a qu'à seulement être qu'à faire deux observations, simplement. Le reste, c'est des problèmes qu'en partie nous avons par la littérature freudienne. Porque el resto son problemas que conocemos por la literatura freudiana y psicoanalítica, además. C'est que, je répète ce que j'ai dit dans mon exposé. Y repito lo que dije antes. Et je crois que Sylvia l'a approuvé. Y creo que Sylvia lo aprobó. C'est que cette pulsion sexuelle n'a pas de représentation canonique dans la psyché. Esta pulsión sexual no tiene representación canónica. Y eso es algo absolutamente fundamental. Qui d'une façon est là tout le temps chez Freud. Que de alguna manera está así todo el tiempo en Freud. Y que Freud ne thématise jamais. Y que Freud nunca thématise. Et l'autre chose. Y la otra cosa. C'est que évidemment il y a tous ces avatars, les destins dont parlait Freud. Evidentemente hay todos esos avatares, los destinos de los que hablaba Freud. Qui conduisent à toutes ces ramifications que nous connaissons dans la vie et dans la clinique. A todas esas ramificaciones que conocemos en la vida y en la clínica. Alors là, nous retrouvons dans les questions de Fernando. Y entonces ahí encontramos en las preguntas de Fernando. Le même problème que tout à l'heure avec la pulsion de mort et la répétition. El mismo problema que hace un momento con la pulsión de muerte y la repetición. Et je comprends sa question. Y bueno, y entiendo esta cuestión. Parce que j'ai pu donner l'impression en parlant de l'imaginaire radical. Porque pude haber dado la impresión hablando del imaginario radical. Et quelque chose d'analogue est apparu hier soir avec le champ social historique. Y algo análogo pasó ayer a la noche con el campo social histórico. Que je vois la psyché comme une sorte d'explosion perpétuelle de créativité. Que veo a la psyché comme une sorte d'explosion continua de créativité. Ce serait évidemment une image complètement fausse. Y esa sería una imagen absolutamente falsa. Mais si je mets l'accent là-dessus. Pero si yo pongo el acento ahí. C'est parce que c'est précisément ce qui est occulté depuis le début de l'histoire qui a pensé. Es porque es precisamente lo que está oculto desde el comienzo del pensamiento de la humanidad. J'ai les philosophes du sujet comme j'ai les philosophes de l'histoire. C'est-à-dire ce qui nous importe, ce qui fait la particularité de cet être humain. Et ce qui nous importe, ce qui fait la particularité de cet être humain. C'est pas la répétition simplement. No es pas tellement la répétition. No es tanto la répétition. C'est sa capacité de sortir de la répétition. Es su capacidad de salir de la répétition. Parce que les animaux sont dans la répétition. Porque los animales están en la répétition. Pour le même individu, à travers. Para el mismo individuo y a través de los individuos. Et ce qui différencie l'être humain, c'est qu'il n'est pas simplement dans la répétition. Y lo que diferencia al ser humano es que no está simplemente en la répétition. Mais évidemment, il est aussi dans la répétition. Pero evidentemente también está en la répétition. Et il est dans la viscosité. Y está en la viscosidad. Et il est dans l'inertie. Y está en la inercia. Dont parlait Freud. De la que hablaba Freud. Dont nous avons parlé aussi à propos de la société. Y de la que hablamos también con respecto a la sociedad. Alors je m'excuse, je vous excuse si j'ai donné. Y yo les pido disculpas. Une impression unilatérale. Si di una impresión unilateral. Alors le conflit à l'intérieur de l'appareil psychique est évidemment permanent. Bueno, entonces el conflicto en el interior del aparato psíquico evidentemente es permanente. Moi j'ai essayé de parler de deux grands clivages. Yo intenté hablar de dos grandes clivajes. C'est-à-dire le clivage entre la monade, ce qui vient après d'un côté. Y ceci le clivage entre la monade y lo que viene después, por un lado. Et le clivage entre le monde propre et después, le monde réel. El mundo propio y el mundo real. Mais bien entendu, pero por supuesto, il n'y a pas que cela, et l'appareil psychique est plein de clivages. No hay solamente eso, y el aparato psíquico está lleno de conflictos. Alors là, j'en viens à quelque chose qu'a dit Sylvia. Entonces ahora llego a algo que dijo Sylvia. Qui a dit beaucoup de choses qui m'étaient très agréables à entendre. Y que dijo muchas cosas que me fueron muy agradables de escuchar. Pero también algo muy desagradable. C'est-à-dire que tout ça, que certains aspects de ce que j'ai dit le rappellent Sartre. Es decir, que algo de lo que yo dije, varios aspectos de lo que dije le recuerdan a Sartre. Si ella quisiera, me hubiera querido molestarme, no hubiera encontrado nada mejor. Elle ajoute l'insulte à l'injure en disant que je savais. Agrega l'insulte à l'injure en disant que je ya lo sabía.
infierno son los otros. Je dis simplement. Simplemente dije. Il y a toujours un écart. Que siempre hay una distancia, una separación. Entre les tendances du psychisme. Entre las tendencias del psiquismo. Et disons en gros la réalité. Y digamos de una manera general la realidad. Et ça c'est, je pense, la ligne droite de Freud. Y eso siguiendo la línea recta de Freud. Puisque Freud chargeait précisément le moi ou le je. Porque Freud precisamente cargaba al moi ou al je. Avec une image tout à fait platonicienne, d'ailleurs l'image du conducteur de chevaux. Une image absolument platonique, comme l'image d'un conducteur de cavalos. D'essayer de concilier ces deux chevaux qui vont dans des directions tout à fait opposées. Tratando de conciliar a esos dos caballos que van en direcciones totalmente opuestas. Les tendances du psychisme, y compris dans son plaisir. Et las tendencias de psiquismo, incluidas las de placer. Et la réalité. Y la realidad. Mais la réalité, c'est quoi? Pero la realidad, ¿qué es? Ben, y a une phrase de Freud que nous avons oubliée qui est dans le même. Hay una frase de Freud en Tote ni Pitabú que todo el mundo se olvida. Le névrosé fuit la réalité. Y él dice, el neurótico huye de la realidad. Parle du névrosé, bon, peu importe. Habla del neurótico, bueno, no importa. C'est-à-dire la société, les institutions que les hommes ont créées pour vivre ensemble. La sociedad, las instituciones que los hombres han creado para vivir en conjunto. La réalité, c'est la réalité sociale. La realidad es la realidad social. À la fois sous forme de l'institution. A la vez en forma de institución. Sous forme de la société en général. En forma de la sociedad en general. Et sous forme de l'autre concret, du socinus que j'ai là en face de moi. Y en forma de ese otro concreto que tengo delante mío. Et qui échappe. Y que escapa. À toute transformation que mon psychisme pourrait lui imposer. A toda transformación que mi psiquismo quisiera imponerle. C'est, comme disait Tiltai, ce qui résiste. Es lo que résiste. Alors, plus généralement. De una manera más general. Je ne pense pas que le soupçon de Silvia. No pienso que las sospechas de Silvia. Pourquoi ce que j'appelle projection n'est pas une projection psychanalytique. En el sentido de lo que yo llamo proyección, no es una proyección psicoanalítica. Mais une projection de sens. Sino una proyección de sentido. Est valable. Et sea válido. Parce que cette distinction elle-même ne peut pas être faite. Porque esta misma distinción no puede ser hecha. Le sujet humain, dès le départ, el sujeto desde el principio, est obligé plus encore, está obligado mucho más, qu'au principe du plaisir, que en el principio de placer, à obéir à une sorte d'exigence du sens. A obedecer a una especie de exigencia del sentido. Et le plaisir est pour le sujet. Y el placer es para el sujeto. Le prototype du sens. El prototipo del sentido. Le paradigme d'une situation sensée. El paradigma de una situación sensata. Le paradigme d'une situation sensée. El paradigma de una situación sensata. Du point de vue du nourrisson. Desde el punto de vista del recién nacido. C'est le moment où le nourrisson. Es el momento en que el recién nacido. Boit le lait. Bebe la leche. Ou il vient juste de boire le lait. O acaba de beber esa leche. Il est satisfait. Está satisfecho. Il a du plaisir. Siente placer. Il est un avec le sein. Es uno con el pecho y con la persona que dispone de ese pecho. Et si vous prenez les mystiques ou les théologiens. Y usted toma los místicos o los teólogos. La description de l'état final du fidèle dans le paradis. La description del estado final del fiel en el paraíso. En el paraíso. La situation pleinement sensée. La situación plenamente sensata. C'est à peu près ça. Es más o menos eso. Il est en union avec Dieu. Está en unión con Dios. Il ne manque rien. No le falta nada. Et puis voilà. Y bueno. C'est ça que vous voulez discuter. Oui. Et oui, oui, ça. Non, c'est pas le mythe religieux à la conception. Non, c'est parce que la constitution du sujet psychique est telle. Et parce que la constitution du sujet psychique est telle. Que ça se projette précisément dans ce mythe religieux. Que ça se projette précisément dans ce mythe religieux. C'est pour ça que Sainte Thérèse est heureuse. Por eso es que Santa Teresa es feliz. C'est parce qu'elle a une psyché au départ. Porque al principio, ella tiene desde el principio, tiene un psiquismo.
mouvement. Et qu'elle trouve une autre forme, elle projette et qu'elle place le transfert. Et que ya encuentre otra manera de plaza transfiere. Dans sa foi religieuse. Bueno, esa situación en su fe religiosa. Or, nous autres, en tant que psychanalystes, philosophes, sujets adultes, etc. Ahora nosotros, en tanto psicoanalistas, sujetos adultos, filósofos, etc. Nous savons que la recherche d'un tel sens nosotros sabemos que la búsqueda de tal sentido est toujours condamnée à échouer. Está siempre condenada al fracaso. Et c'est ça la différence. Y esa es la diferencia. Et c'est ça la sortie. Y esa es la salida. D'un sens qui est là encore d'un sens hétéronome. De un sentido que es un sentido hétéronome. Alors je ne pense pas, il faut que j'arrête ici. Y bueno, no creo. Que, bueno, je ne pense pas que ça c'est un retour à la psychologie. Je ne pense pas que ça c'est un retour à la psychologie. Bon, d'ailleurs, moi je rappelle simplement que Freud a commencé à l'écrire un projet de psychologie scientifique. Bueno, pienso que les recuerdo que Freud empezó escribiendo un proyecto de psicología científica. Mais je pense que nous avons. Pero pienso que tenemos. Dans le freudien. En la obra freudiana. Et la modélisation que nous essayons d'en faire. Y en la continuación que tratamos de hacer de ella. Un objet qui est la psyché. Un objeto que es la psyché. Que la psyché vit dans un monde de représentations. Que la psyché vive en un mundo de representaciones. Et que pour elle. Y que para ella. L'essentiel c'est la liaison de ces représentations. Lo esencial es la ligación de sus representaciones. Et lutte toujours pour obtenir cette liaison des représentations. Siempre lucha para obtener esta ligación de las representaciones. Et c'est cette liaison de représentations au sens plus général. La ligación de las representaciones en el sentido más general. Qui est ce que nous appelons faire sens. Que es lo que nosotros llamamos hacer sentido. Et que évidemment la tragédie de la psyché. Y que evidentemente la tragedia de la psyché. C'est qu'elle ne peut jamais être assurée de cette liaison des représentations. Es que nunca puede estar segura de esta ligación de representaciones. Et que même finalement. Y que incluso finalmente. On peut être certain. Se puede estar seguro. Que cette liaison totale des représentations. Que esta ligación total de las representaciones. Est précisément l'illusion religieuse. Que es precisamente la ilusión religiosa por otra parte. Ne peut pas être obtenue. No puede ser obtenida. D'où la pensée. Por ahí entonces, ¿de dónde el pensamiento? Y la tentativa simplemente de elucidar. Y la tentativa simplemente de elucidar. Bueno, yo lo agradezco. Les agradezco. Thank you.